Muy buenas, bienvenidos otra vez. En 1912, tras varios años después de la conferencia de Algeciras de 1906, España y Francia firmaban un tratado, concretamente el 27 de noviembre, donde se marcaban las pautas que se habían de seguir para proteger al Sultanato de Marruecos en dos partes del territorio marroquí, una bajo la responsabilidad de Francia y otra bajo la responsabilidad de España. En 1912 empezaba el protectorado español de Marruecos. 9 años después, en julio de 1921, la Comandancia General de Melilla, una de las tres comandancias en las que estaba dividido este protectorado, colapsaba dramáticamente, teniendo 8.000 bajas de nacionales, 8.000 bajas de soldados españoles, más otro número de bajas de soldados indígenas, de soldados rifeños o de otras zonas de la zona del protectorado que militaban en las filas de las unidades de regulares, policía indígena, etcétera, etcétera. Este fracaso, este desastre, que no tenía precedentes, porque no es comparable, perdón, no es comparable con nada que hubiera sucedido antes, ni mucho menos, por supuesto, con el desastre del Barranco del Lobo o cosas similares que habían tenido lugar en el protectorado. Este desastre, como decimos, donde incluso la propia ciudad de Melilla se vio amenazada, tenía una serie de puntos que son los que vamos a analizar hoy. No, las causas no fueron solamente causas de tipo táctico-militar, sino que evidentemente había también causas político-estratégicas e incluso causas de presión internacional. España no había ocupado en esos 9 años más allá del 20 o el 30% de toda la superficie de su protectorado, incluso menos, si me apuran. Con lo que cuando intentó extenderse, sobre todo en la zona de la Comandancia General de Melilla, que como saben ustedes regentaba el general Silvestre, como estoy diciendo ahora mismo, cuando intentó expandirse es cuando comenzaron los problemas y no consiguieron pactar con todas las cávilas que habían y cuando se cruzó el río Amecrán y se trató de llegar a la bahía de Alhucemas, es cuando empezaron los problemas de verdad y muy serios. Hoy, para analizar cuáles fueron las causas, no las consecuencias del desastre, que eso es posterior, sino cuáles fueron las causas de ese desastre en tres niveles: el nivel internacional, el nivel político-estratégico y el nivel más táctico, más del terreno, los errores que se pudieron cometer. Es fácil, por supuesto, analizarlo más de 100 años después. Es fácil también poner el dedo desde un sillón de situaciones, decisiones o actitudes que se tomaron en momentos críticos. Pero desde luego creo que también es necesario y vamos a tener un encendido debate con mis dos compañeros hoy de tertulia, que ya están aquí esperando con las escopetas, con los Mauser cargados, con Miguel Castro Pereiro y con Ana Ruiz, que vuelven otra vez para hablar de las causas de lo que la historiografía llamó el desastre de Anual, no solamente la historiografía, también los políticos que hicieron de él política, nunca mejor dicho. Bien, pues Ana Ruiz y Miguel Castro están aquí para hablar del desastre de Anual. Los voy a presentar. Ana, antes de que aparezca, ya les advierto que la calidad de su imagen no es muy buena, pero se la escucha perfectamente y lo que queremos es que se la escuche, que siempre es un placer poder oír sus reflexiones. Sabe muchísimo. Es nuestra anualista de cabecera, sin menospreciar, por supuesto, a Miguel Castro Pereiro, que tiene menos pelo, pero que también conoce mucho todo este tema. Muy buenas, Ana Ruiz, muy buenas, Miguel Castro, por ese orden. Empezamos por las señoras primero. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Jesús? Joaquín, es que ya me ha descolocado, es que me ha descolocado. Claro. Buenas tardes a todos. Pues sí, vamos a hablar de las causas. Parece que un siglo después tendríamos que tenerlas todo bastante claras y evidentes. Sin embargo, a medida que voy estudiando, voy viendo ciertos puntos que no se han tenido en cuenta. Y desde luego yo no lo he visto reflejado en ningún libro. A lo largo de la conferencia, porque esto es solamente la presentación, a lo largo de la conferencia, perdón, no, a lo largo de la tertulia, tendremos tiempo de hablarlo todo. Desde luego que sí, las causas es algo muy complejo. Hasta incluso nos podemos remontar
que vinieran incluso de la pérdida de Cuba, de ese desastre del 98. Desde ahí arranca toda esa decadencia. Tenemos que juntarnos también en esa gran crisis político-social que vivía España en esos momentos. Todo eso van a ser, digamos, clavitos para el ataúd, como yo digo. Todo eso van a ser clavitos para el ataúd. Y bueno, y por supuesto, estarán las causas que emanan exclusivamente de lo que es el ámbito militar, pero también los hay, desde luego, que vienen del ámbito político. Y a lo largo de la tertulia tendremos tiempo de desarrollar todo esto. A ver, Miguel, también vamos a darle paso. Lo que antes de decir a Miguel, vamos a intentar hacer intervenciones más o menos cortas. O sea, no hacer monólogos de 10 minutos. Vamos a intentar hacer para que sea esto lo más dinámico posible, si os parece bien. Yo creo Sí, que es más sí. interesante si lo hacemos de esa manera, porque yo sé, estoy seguro, y además antes offline ya nos hemos dado cuenta que tenemos puntos de vista distintos. Luego creo que es enriquecedor el que lo hagamos más corto, cada uno puntualicemos en algún. Aunque al final seguramente la idea fundamental es más o menos la misma, pero sí en los detalles, ¿no? Miguel Castro Pereiro, buenas noches, una vez más. Bueno, aquí estoy a cabeza descubierta, ante dos grandes también. Bueno, saludar a todos los que ya nos están escuchando. Y nada, es verdad que ciertamente este es un tema que a los tres nos apasiona. Es un tema denso en el sentido de importancia, no de, no de digamos, de una densidad de aburrimiento, sino, pues eso, de apasionante. Siempre hablamos, ¿no?, del tema humano. También el tema, como ha dicho Ana perfectamente, el tema militar, táctico, político, también del tema de la política exterior, territorial, tiene muchísimos matices que yo creo que hoy vamos a tratar, bueno, pues de tocarlos todos y seguro que, como siempre, con el absoluto respeto y cariño que hacemos por todo esto. Muy bien, pues ya vamos a entrar en harina, como diría un buen panadero, para empezar a amasar esta historia en la que yo creo que no necesita presentación ni introducción, porque seguramente todos ustedes están familiarizados con lo que es el desastre de Anual, para eso acuden a este canal, con lo que sucede en 1921. Y vamos a ver, primero, si os parece, muy brevemente, porque yo creo que la parte militar, la parte táctica quizá es la más peliaguda, pero sí podemos hablar de que venimos de 1917, 4 años antes está la triple crisis, España, la restauración, el régimen de la restauración está tocado de muerte, en 1917 se produce la primera de las grandes crisis, es la de las juntas de defensa del arma de infantería, que ponen de manifiesto las dificultades internas del ejército, la protesta de los oficiales que estaban en la península por los ascensos por méritos de guerra que se daban precisamente en el protectorado, esa rivalidad entre junteros y africanistas, porque nace una estirpe de oficiales que se curten en el combate en el protectorado español y que hacen carreras meteóricas, algunos de ellos en el protectorado español, no solamente a los que van a participar después en la guerra civil, en los dos bandos, como Miaja, como Salcedo Molinuevo, como el propio Franco, como la Varela, etcétera, etcétera. Todos ellos hacen carrera en esta zona. Y hay la primera crisis que nos encontramos es la propia crisis militar, la división del ejército en dos mitades que va a evitar el que haya ascensos u otro tipo de recompensas, ¿no? Mercedes, que diría Emilio Mola, en el protectorado durante unos años. Ana, ¿tú cómo crees que afecta el tema de las juntas de defensa y el que ya no estén ascensos por méritos de guerra a la situación que se vive en el protectorado en 1921? Por supuesto, el tema de los junteros no es un tema que yo haya tratado ni siquiera superficialmente. Se conoce porque cualquiera que esté en el desastre de Anual, por supuesto, ha oído hablar de las trabas que supuso la Junta de Defensa en todo lo que fue el tema del protectorado. Va a afectar, evidentemente, se van a quitar las recompensas. Supuestamente, pues el oficial que viene aquí viene obligado, además, quizás desanimado, moralmente, pues no le motivaba tanto, no le motivaba tanto el decir voy a ir para allá, voy a esto, voy a ascender, algo me va a recompensar. Pues no, eso se quita. Entonces, le da lo mismo estar aquí
que en Madrid. Lo que pasa es que en Madrid, por supuesto, va a estar más a gusto. Entonces, por supuesto, que la Junta de Defensa, y no solamente porque hablan algunos compañeros del grupo, que hasta incluso a la hora de la llegada de ciertos elementos de guerra, de cierto material, también las juntas ponían ahí su zancadilla, digamos. Entonces, fue un tema importante, fue un tema muy importante. Miguel, claro, porque lo que estabas comentando tú, a la sazón de ello, hay fondos que se van a destinar a fondos que anteriormente se destinaban a África, que se van a destinar a otros. Se quejaba, por ejemplo, Mola en alguno de sus libros de que mucho dinero, porque se crean un montón de nuevos laboratorios para ingenieros, artillería, etcétera, y hay otra serie de actividades que se consideran también importantes y que eso van en detrimento del presupuesto, mucho presupuesto que había en esos momentos en guerra, que vaya a África, ¿no? Miguel, ¿qué opinas tú, bueno, del tema este? Sí, no, la influencia y conflicto de los junteros con los africanistas es absolutamente, incide absolutamente en esta tragedia. De hecho, bueno, no hay que más que ver el cambio en el 1918, precisamente, ante las protestas de los militares peninsulares, los que estaban, bueno, pues más en despachos, pisando moquenas, un ejército antiguo, macrocefálico, en fin, con regimientos en cuadro, pues bueno, ante las quejas de esta gente se hizo la nueva ley de reorganización militar en 1918, en la que efectivamente, como comentáis, se quitaba, bueno, no es que se quitaba, pero se limitaba muchísimo los ascensos y las condecoraciones que tenían que ser por unos méritos muy grandes y además de manera reiterada. Claro, eso, pues en gran parte, muchísimos de los oficiales que se venían, digamos, a jugar la vida y a conseguir intentar hacer una carrera militar pues un poco más brillante que estar en los regimientos en España mano sobre mano, pues bueno, pues fue sufrir una desmotivación. Y eso incidió sobre todo gravemente en unidades tan importantes como eran los regulares, la policía indígena, donde muchos de los oficiales, que además esas dos unidades que lo tocaremos, estaban en primera línea, pues hombre, se jugaban el tipo por nada y muchos de ellos pues ya decidieron pues recoger, digamos, sus bártulos y volverse a los regimientos y a peninsulares, porque al fin y al cabo no iban a, aparte de algo más de dinero, no iban a ganar ningún tipo de ascenso. Y eso obviamente pues repercutió mucho. Muy bien, bueno, pues efectivamente estamos de acuerdo en que las juntas de defensa tienen una influencia indirecta, que se ve de manifiesto, por ejemplo, en el caso del capitán Varela, porque en 1923, creo recordar, hablo de memoria, Varela era capitán, ya que se habían detenido los ascensos por méritos de guerra y no vuelven hasta la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. Y en ese espacio de tiempo, alguien que tenía dos cruces en la oreja de San Fernando, todavía era capitán en el momento en que Franco ya era teniente coronel, ¿no? Yo creo que ahí, y cuando se te sacaban uno al otro, creo que son 4 años de diferencia. O sea, la carrera meteórica de Franco, auspiciada por estos ascensos por méritos de guerra, y la de Varela, es donde se puede apreciar perfectamente la diferencia entre unos y otros. De hecho, Varela será muy criticado por los junteros porque tiene un conflicto directo con una carta que escribe reivindicando este tipo de cosas. Bien, por un lado, juntas de defensa, eso forma parte del nivel estratégico o político. Por otro lado, la situación de España, 1921, la crisis económica, que es una de las razones también de la Junta de Defensa, sobre todo la inflación. Ya sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, perdón, en la Primera Guerra Mundial, bueno, pues los productos españoles se venden fuera a muy buen precio y los pocos que quedan en España hacen que los precios se disparen y que los sueldos no suban al mismo nivel o al mismo ritmo, ni muchísimo menos, y empobrecen mucho a todo el mundo, incluidos los oficiales del ejército, que bueno, pues se da una situación parecida a la que se ha dado en Argentina o en Venezuela años atrás, ¿no? Con el tema de la inflación, una inflación brutal. Creo que eso es muy importante también porque todo el tema de la corrupción, etcétera, va ligado también a la pobreza económica de quienes, bueno, no solo hay que ir a un país del tercer mundo y ver las corruptelas que hay entre militares, policías, etcétera, que van muy asociadas a eso, ¿no? Bien, crisis económica, crisis de las juntas de defensa. ¿Qué más, Ana? ¿Qué más podemos decir de este nivel estratégico político? Vale. Crisis de gobierno, o sea, unos cambios de gobierno brutales que impedían cierta continuidad
en lo que era la acción en el protectorado. Aparte de eso, estas crisis, estos cambios de gobierno, que es lo que el daño más grande que yo creo que hicieron fue el que los presupuestos no se aprobaban. El presupuesto de 1921 no llegó hasta, se aprobó en julio, pero Silvestre no lo llegó a ver. Entonces tenemos que en todo el año de 1921 no ha llegado el dinero, no han llegado los presupuestos no se aprobaron. Berenguer propuso en su momento, al ver este cambio de gobierno, que había un nuevo cambio, que se iban a esto, dice, bueno, pues que no se aprueben las Cortes, que se aprueben por real decreto. Parecía que lo iba a conseguir, tampoco lo consiguió. ¿Qué hacía de esto? Bueno, pues vamos a trasladarlo a la vida diaria de aquí del protectorado, de la zona oriental, no vamos a ceñir más a la zona oriental. Pues que los indígenas llevaban 4 meses sin cobrar, porque eso lo dice Silvestre en una de sus cartas a Berenguer. No se pagaban los indígenas, no se pagaban a las pensiones, no se hacían las cosas que se debían de hacer. A la hora de ellos hablar, por ejemplo, a la hora de avanzar, se hablaba con los jefes cabileños, se decía que iba a haber mejoras, se decía que iban a hacer pistas, caminos, esto, no sé qué. Claro, eran promesas, pero como el dinero no llegaba, el indígena, los jefes cabileños decían, aquí no se está viendo lo que nos están prometiendo, nosotros no lo estamos viendo. Entonces, eso fue otro daño más que tenemos que apuntar en las causas del desastre. Efectivamente. Muy buena puntualización. Bueno, pues, Miguel, vamos a continuar contigo. Hemos mencionado juntas de defensa, crisis económica, crisis política, muy importante, la restauración. Se van sucediendo gobiernos cada 6 meses, con gobiernos de concentración. Los dos partidos principales, el Partido Liberal y el Partido Liberal Conservador, se han dividido a su vez en otras diferentes versiones o diferentes ramificaciones. Luego, en el momento que hay ramificación de partidos y todo se va dividiendo, es el primer síntoma de gran debilidad desde el punto de vista político, ¿no? Un servicio militar obligatorio. Y yo voy a empezar a meter la primera militar para que lo comentes tú, Miguel, porque después del desastre del Barranco del Lobo y otras acciones que tienen lugar en el protectorado de Almería, se crea el cuerpo de regulares, después la policía indígena, digamos que se descansa mucha responsabilidad, sobre todo en las acciones bélicas más importantes, de las vanguardias en cada una de las acciones, etcétera, sobre las unidades de indígenas, ¿no? Y quizá las unidades nacionales, sobre todo las de soldados de reemplazo, no soldados de cuota, porque en estos momentos los cuotas no iban todavía a África, nada más que los que querían ir voluntariamente, aquellos soldados obligados. Hay algún escrito que dice que desde 1919 prácticamente no entraban en combate porque siempre iban atrás, ¿no? ¿Qué me puedes contar de esto? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, efectivamente, al final, como comentábamos antes, nuestra zona de responsabilidad, se siguió un poco el ejemplo. De hecho, nosotros la negociación, en la conferencia de Algeciras, que fue donde realmente los franceses, nos colaron un gol y nos dejamos colar un gol, nos entregaron, digamos, la parte más hostil, más complicada de la zona de Marruecos, del RIF, ¿no? Y un poco el modelo que tenían las Fuerzas Armadas Francesas, a las que siempre hemos mirado un poco, ¿no? Como espejo, sobre todo en este comienzos del siglo XX. Ellos tenían sus unidades también indígenas, y ellos tenían a la legión extranjera, de la que cual luego el teniente coronel entonces Millán Astray cogió como modelo. Y eran las que llevaban absolutamente el peso. La metrópoli francesa no quería que sus soldados nacionales sufriesen daños, y nosotros un poco seguimos el ejemplo. Para mí, personalmente, pienso, lo hemos comentado en alguna ocasión, el error nuestro es que en el caso, por ejemplo, sobre todo de la policía indígena, primero se le puso, se le dio una responsabilidad más de combatiente, cuando ellos realmente lo que tenían que hacer era el control, digamos, un poco de eso, pues una especie de policía ciudadana, civil, militar, cívico-militar,
para controlar, bueno, pues los poblados y que no hubiese problemas, levantamientos, y asimismo entregar inteligencia al jefe de la policía indígena, que era el entonces coronel Morales. Como dice Joaquín, las tropas españolas prácticamente, pues en las avances, que además era una política de pagos, que hemos comentado antes también, de nuestras fuerzas, pues iban a retaguardia, haciendo, bueno, pues con estos pactos que la policía indígena y las fuerzas regulares, que además las fundó el entonces teniente coronel Dámaso Bereguer Fusté, que ahora era el alto comisario, el responsable de todas las circunscripciones de África, bueno, pues eran los que llevaban el peso. Y eso obviamente afectó tanto al rendimiento de nuestras tropas y su moral de combate, como a la percepción que tenían estas fuerzas indígenas acerca de nuestros soldados. Muy bien, quiero efectivamente. Quiero apuntar aquí una cosita, Joaquín. Estas indicaciones no eran cosa del alto comisario o de los distintos comandantes generales. Era una directiva político, claro, sí, que venía del gobierno, es decir, no queremos bajas europeas. Sí, absolutamente. Claro. Porque es que claro, nosotros lo sabemos y sabemos de dónde viene la raíz. Está bien puntualizarlo, sí. Pero alguno puede pensar, pues no, es que ellos querían cuidar a los suyos y que se pusiesen. No, las tropas indígenas exactamente se ponían principalmente porque no podía haber baja europea, porque arrastraban el miedo de lo que pasó en la semana trágica. Correcto. Esto es un horror, un pánico que tenía el gobierno. Aparte, ya de, como hemos dicho antes, la situación en el país no era fácil. Se montaban huelgas, esto, no sé qué. Lo que faltaba, lo único que le faltaba al gobierno y a España era que hubiese, por lo que sea, alguna desgracia, que hubiera un segundo barranco del lobo. Aparte de lo impopular que era en España también todo el asunto de África. Aparte también, antes ya de dejar el tema político, que no dejaba de ser un arma arrojadiza entre los distintos partidos políticos. Los partidos políticos de la oposición siempre, algunos, pues procuraban eso, usar el tema de África, pues para usarlo como arma arrojadiza contra el gobierno. No fue una... que ya yendo en esta línea, os puedo apuntar que quizás una concienciación mejor a la sociedad de lo que iba a suponer ese protectorado, quizás también hubiera ayudado un poquito. Sí, pero en ese sentido, creo, se intentó, de hecho, Antonio Maura lo intentó, hacer, digamos, un protectorado civil, pero el problema eran varios. El primero, que no había funcionariado civil preparado para estos cometidos, y el único que tenían esa capacidad de despliegue era la milicia, eran los militares. Y luego, obviamente, lo que has puntualizado tú perfectamente, que es la impopularidad, porque al final, como comentaba antes Joaquín, el tema cuotas, el tema antiguamente redención por pago, al final, lamentablemente, a la guerra de África solo iban los pobres, pobres y los voluntarios, los que querían hacer carrera militar, sí, nada más. Y eso obviamente le hacía claramente impopular. Aquí yo voy a ver, más o menos para encauzar lo que estamos diciendo, que creo que es muy importante, porque, y que hay un aspecto que quizás estamos olvidando, ¿no? Primo de Rivera, 1923, a partir de 1923 va a demostrar que el desgaste de África es tal, y sobre todo él que quiere hacer una serie de reformas en la administración, es tal el desastre de África y la carga económica que tiene, que se plantea muy seriamente haciendo un órdago a la grande, un órdago a Francia, diciendo, no, voy a mantener solamente una línea que establezca las principales líneas de comunicación, que son las que se me exigen. Y es la famosa línea Estella. Ahí hay una demostración de que incluso dentro del ejército había detractores de la política que se estaba llevando por el riesgo que conllevaba. Eso como primer punto. Voy a quitar esto para que se me vean bien los cascos estos de la Dama de Elche. Como segundo punto, que creo que es trascendental, y lo acabo de mencionar, el tema internacional. Primero, el prestigio de España, porque vamos a ser honestos y vamos a hablar claro y sin paños calientes. Un ejército europeo con armamento moderno, con vehículos blindados, tenían ya algunos vehículos blindados, la aviación descuidada, pero ya había aviación, es derrotado y aplastado por unas cávilas con armamento ligero
con caballería y que luego poco a poco se fueron haciendo con algo más. Pero esta es la realidad. La podemos pintar con un rodillo de todos los colores que queráis. Pero la realidad y lo que va a llegar a Europa, y de hecho podéis mirar en las hemerotecas francesas, por ejemplo, la cantidad de tiras cómicas que hay con respecto a lo que le pasa a España en anual, y se mitifica también a Abdelkrim como un héroe que ha sido capaz de derrotar el David que derrota a Goliat. Esta figura que siempre funciona bien en todos los ambientes, ¿no? Eso es muy importante, el prestigio internacional que obliga a España a hacer un desgaste y un derroche económico y en hombres para expandirse, porque en 9 años no había conseguido ni expandirse en el 25 o el 30% del territorio del protectorado. Sí. Eso por un lado. Por el lado de, como digo, de la presión internacional, que no hace falta que te la metan para que tú mismo la tengas. Gobiernos débiles, las oficiales desmoralizados, porque bueno, pues no hay compensaciones económicas, porque el sueldo es el que es fruto de la inflación. No hay recompensas o carreras meteóricas como había habido en el pasado, y todo eso se va a juntar para que África ya, bueno, pues no haya tanta competencia por ir, ¿no? Yo creo que esos puntos que los habéis mencionado todos son muy importantes. Y por supuesto la debilidad, y Ana ha puesto el dedo en la llaga, que es después del Barranco del Lobo, con 100 y pico muertos, aunque luego se demostró que fueron muchos más, pero en esos momentos se hablaba, creo, de 152, 153 muertos. Ese desastre, antes del mismo se inició la Semana Trágica, etcétera, etcétera, por la movilización de los reservistas, hace que el gobierno Maura caiga de plano. O sea, uno de los gobiernos más fuertes, con un montón de reformas desde dentro, que trataban de reformar el régimen de la restauración, la revolución desde dentro que trató de hacer Maura, y cae el gobierno en pleno, a los 6 meses de todo esto. Y cae por esto, por la presión internacional. Luego es importante esto, no solamente ya las bajas nacionales, porque bajas nacionales, imaginaros un solo día en el Somme, en la Primera Guerra Mundial, cuántas bajas francesas podía haber, ¿no? Otro punto, y ya termino porque al final el monólogo me lo hago yo. Otro punto, por hablar del tema internacional, es la expansión de los partidos obreros. El Partido Socialista Obrero Español, desde el minuto uno del partido, valga la redundancia, se opuso completamente a la intervención en África, consciente también de que solamente eran los pobres los que tenían que ir a combatir. Esa política que hizo el partido y duró durante todo el tiempo hasta 1923, cuando se exigieron responsabilidades, fue Indalecio Prieto, precisamente, uno de los que más presionó y de los que fueron los que levantaron aquello de la carne de gallina y todo esto, que evidentemente... Sí, se inventó todo lo que pudo y más. Efectivamente, sí. Bueno, ¿no? Bueno, esto es en la política, o sea, guerras, en las guerras y en las elecciones, no me estoy refiriendo ahora, yo hablo de historia, la verdad... La verdad es la primera víctima, ¿no? O sea, esta es una realidad. Luego, el Partido Obrero que había en ese momento, dominante, más sí, allá sí, de sí, los anarquistas, el único partido político que jugaba en el Congreso de los Diputados, que en ese momento tenía 6 diputados, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, Julián Besteiro, Largo Caballero, Saborit y Anguiano, los 6 diputados del Partido Socialista Obrero Español, que hacían campaña y repetida contra la intervención española en África. Sí, agitaban esa bandera, absolutamente. Claro, jugaban a la demagogia, por supuesto, porque España tenía obligaciones también internacionales, que muchas veces no se ponen de manifiesto. Es muy fácil hacer un discurso pacifista cuando no valoras todo lo que pasa, ¿no? Y ya me callo. Hemos hablado de todos estos aspectos políticos, y para cerrar el tema político, os dejo una intervención a cada uno de vosotros si pensáis que hay que añadir más cosas. Y sí, a partir de ahí, paramos ahí, contestamos 7 preguntas u 8 que tengo aquí en el congelador y luego continuamos con la parte táctica militar. Para cerrar el tema este político y económico, lo engloba los dos. ¿Qué es lo que pensó el gobierno? Fuese el gobierno que fuese, porque ya hemos dicho que hubo mucho baile. ¿Qué es lo que pensó? Decíamos, España no está preparada para afrontar el protectorado, porque no, vivía una crisis enorme y económicamente no podía con eso. ¿Cuál era la solución ideal?
entrar pacíficamente en el territorio. Por eso, la directriz principal del gobierno, una vez que ocurre lo de 1909, es esa. Esto no es una ocupación militar, esto es, hay que implantar el protectorado, hay que pacificar a las cabilas, hay que hacer que se sometan al margen, porque nosotros no estábamos allí más que trabajando para el sultán, digamos, pacificando todo aquello para el sultán. ¿Cómo se iba a hacer esto? Pues algunos despectivamente o simplificando mucho, dice que por medio del Banco de España, por medio de sobornos, es algo mucho más complejo, es algo mucho más complejo. Pero se tenía eso, se pagaba a esos jefes que se habían sometido, que se habían convencido, se les pagaba para que también hicieran ellos un trabajo con las cábilas que todavía no se habían sometido, porque entre ellos, no nos olvidemos que se conocían a todos. Entonces, este es el principal, la principal directriz que van a tener esos militares que están en el territorio. Antes que usar las armas, hay que hacer todo lo posible, y las armas solamente en puntos, en momentos muy, muy críticos, pero antes hay que intentar, por medio de eso, del convencimiento, de las promesas de cargos importantes una vez que se implantase el protectorado, todo eso es lo que, digamos, el modus operandi que van a tener los militares que están aquí, los comandantes generales que están aquí. Después encontraremos, pues eso, que si sale un rebelde, como salió en 1911-1912 el Mizián, pues se tenga que ir a por él. Tenemos en la zona occidental al rey Suni, que dio muchos problemas, pero con esto quiero decir que este es el modo de operar que van a tener los comandantes generales de aquí. Y con ese modo de operar es como tenemos que entender muchas cosas que nos puede descuadrar después en el desastre. Y le doy el paso a Miguel. No, muy bien, muy interesante. Además, eso nos va a ser el enlace con la parte táctica, porque yo creo que vamos bajando el nivel y efectivamente hasta que lleguemos a la parte táctica. Don Miguel Castro Pereiro. Bueno, pues nada, sí, un poco añadiendo lo que decís ambos. El tema del protectorado en España siempre supuso una china en el zapato de los gobiernos españoles, porque no de siempre, pues la zona de África nos resultaba una zona hostil, desconocida, realmente no nos interesaba, lo teníamos como frontera. Sí es verdad, teníamos una línea, Ceuta-Melilla, las posesiones que teníamos, y eso nos eran unos baluartes en los que nos valían como, digamos, para mantener un cordón sanitario, un cordón militar, pero realmente la zona no nos interesaba. Aún encima eso, después de una primera negociación en la que sí que se nos ofrecía un terreno mucho más más rico y con tribus más pacíficas, al final, pues bueno, en el acuerdo de Algeciras, bueno, pues nos dieron un territorio, como comentaba antes, con una cantidad de tribus belicosísimas, entre ellas, con una idiosincrasia, muy, muy complicada, prácticamente medieval, con esa política de pagos. Personalmente pienso que errónea, porque los pagos no solo tienen que ir a ver a los líderes, que obviamente es verdad que eran unas tribus que eran piramidales, pero también se tiene haber hecho unas construcciones de una serie de servicios que realmente asistiesen a toda la población, un poco más una situación, un elemento civil. Y luego, bueno, andando ya para terminar esta parte, ya ir metiéndonos ya en el tema militar absolutamente, una cosa que yo creo que fue una de las grandes, de los grandes errores que se cometieron, que de hecho hubo una gran discusión en ese sentido, es no haber comprado un material que sí que ya había estado acordado, y con el cambio de gobierno no se hizo. El general Luque, de hecho, tuvo una fuerte discusión en prensa con el entonces vizconde Deza, que era el ministro de la guerra, el general Luque, había sido el anterior, reprochándole la compra, la negación de la compra de un material excedente y excelente de la Primera Guerra Mundial británico, en la que había morteros, ametralladoras, municiones de todo tipo, hospitales de campaña muy necesarios, y que realmente podrían probablemente haber facilitado muchísimas cosas, aparte de la, obviamente, aviación, etcétera, etcétera. Y yo creo que
eso, bueno, pues fue una piedrita más, aparte de lo que habéis comentado antes, bueno, pues esto fue un poco lo que fue mascándose la tragedia. Quiere decir, siempre, muchas veces, a lo grueso, tendemos a culpar a Berenguer, Silvestre, en fin, el desastre de los militares, cómo está, ¿verdad? Pero en el fondo esto se fue masticando años atrás. Muy bien. Tenemos 8 preguntas y alguna intervención muy interesante. Las he ido poniendo aquí, algunas opiniones, como la de Martí Vidal, que dice que no ve demagogia pacifista, pero sí errores en la diplomacia española. Antes de seguir, yo creo que la diplomacia española, España estaba en una situación de debilidad con respecto al resto de Europa muy grande, en una época donde ya habían terminado la expansión de los colonialismos que vienen del siglo XIX y España se había quedado en ese reparto colonial prácticamente con lo opuesto. O sea, le dieron las migajas y encima eran migajas con veneno porque la zona no era para nada fácil ni sencilla, ¿no? Efectivamente, se trató de expandirse mediante pagos, mediante una pacificación que para cuatro años, ¿no? Estamos hablando de 70 y tantas posiciones, 100 y pico sumando los bloqueos. O sea, esa dispersión brutal de no tener una unidad de maniobra grande para poder afrontar cualquier imprevisto desde un punto de vista táctico, porque lógicamente no se estaba avanzando preveyendo que se pudiera tener un combate serio, ¿no? Sino simplemente escaramuzas o combates de tipo completamente asimétrico. Bien, tenemos 8 preguntas. ¿Os parece que las pasemos y vamos preguntando? O sea, vamos intentando dar respuesta. Vamos a empezar con Ana. Esto a patata caliente, la que toca, toca. Y luego ya. Si yo no la sé, yo no la contesto. Esas palabras. Hay muchas que son difíciles, ¿eh? Primera, don Rafael Calero. ¿Creéis que se podía haber hecho un contraataque sobre Monte Abarrán? Esta ya vamos a empezar mal. La vamos a dejar para cuando vayamos a la parte. No, esta me gusta, esta me gusta. Venga, toda tuya. A ver, dime. ¿Crees que es posible se podría haber hecho un contraataque sobre Monte Abarrán después del fracaso de la Jarca en Sididris? Vamos a ver. Esto va a colación de lo que he explicado antes. Nosotros, cada pasito que se dio en el territorio, no estoy hablando solamente del general Silvestre, hablo también de Aizpuru, de Gómez Jordana, de García Aldave. O sea, a partir de 1909 hay una directriz, es decir, todos los pasitos que deis van a estar consensuados, consentidos con los jefes cabileños, y eso es así. Claro, ¿qué demostró Abarrán? Que Tensaman no estaba por la labor, no estaba realmente sometida. Se sabía que de Tensama la fracción, porque cada cabila se divide en fracciones, cada una tenía su jefe. Pues bien, la fracción de Trugut, esa se sabía que era, aunque decía que sí, que ellos se iban a someter, pero que no se presentaban ante el comandante general porque tenían miedo de las represalias de los Benyurraguel y tal. Todo eso se decía, pero se sospechaba de que en realidad no era cierto y era más rebelde que otra cosa. Pero el resto de Tensama sí que supuestamente estaba sometida. ¿Qué pasó en Abarrán? Que en Abarrán, en cuanto se suenan los primeros disparos, la jarca amiga que estaba en la cima de Abarrán, porque la posición de Abarrán se puso en una loma cercana, la dominaba perfectamente la cima de Abarrán, y ahí es donde se puso la jarca amiga de Tensama. Pues bien, desde allí ellos mismos fueron los que dispararon. Entonces, una vez que sabes que Tensama no está sometida, o sea, no te va a favorecer, no se puede ir a una cabila solamente con la fuerza de las armas, porque ellos no estaban preparados para eso. Eso es lo que yo veo, Joaquín. Después, claro, todo esto, cuando llega el desastre, ahí todo esto te va a cuadrar. ¿Qué es lo que nos pasa? Cuando yo me acerqué a este tema me pasó exactamente igual, que había cosas que no me cuadraban, hasta que entendí, digamos, cómo se movían, cómo operaban estos militares en el territorio. Entonces, Abarrán le podía haber hecho lo que quisiera, podía haber cañoneado, estaba allí la jarca de Yubergama, había otro foco de jarca más abajo, en Illamaguas, en otro punto más.
pero que no era esa la cuestión y no era eso lo que el alto comisario hubiera autorizado, ni era eso lo que el gobierno hubiera autorizado. O sea, a las cabilas, a los indígenas, no me los solivientéis. Intentar mediar con ellos, intentar convencerlos, pero que no haya un enfrentamiento, que no haya combate. Y no olvidéis una cosa, Adelkrim, después de lo de Abarrán, siguió negociaciones con el coronel Morales para porque se iba a someter. O sea, que es que no era una cosa tan... No fue un choque tan violento, no era una cosa tan evidente, no era una cosa tan drástica, tan decir, no, esto es blanco y esto es negro. No, es que yo pienso que hubo un momento en que quizás si se le hubiera ofrecido a Adelkrim lo suficiente, quién sabe si al final las cosas hubieran cambiado un poquito. Con esto no me haga más preguntas. Efectivamente. Bueno, para que nos hagamos una idea, porque estaba buscando un mapa de las cávilas. Tengo aquí un montón de fotografías y reconozco que las tengo un poco desordenadas, pero para los que no tengan no estén muy familiarizados con lo que estamos hablando, porque ya está hablando de cávilas, los Tensamán son los que, digamos, el Monte Abarrán estaba en su territorio. Y se supone que, como él ya ha dicho, el padre o el caíd de los Tensamán estaba a favor de los españoles, pero el hijo fue el que se supone también que se pasó al lado de Adelkrim, ¿no? Dicho en términos muy generales, no me peguéis por ello. Y bueno, pues el río que no se ve muy bien, el río Mecrán, pues a la izquierda en sus pantallas sería al oeste de donde pone Sidi Driss y Anual, al oeste estaría ese famoso Monte Abarrán que fue el desencadenante, se supone, de todo. El día 1 de julio, creo recordar, hablo de memoria, de 1921. Junio, perdón, 1 de junio de 1921. Bien, primera pregunta contestada. Vamos a por la segunda. ¿Fue realmente inevitable que España aceptara el protectorado de Marruecos en la conferencia de Algeciras? Miguel, ¿cuál es tu opinión? Bueno, a ver, inevitable. Siempre nos podíamos haber negado. Lo que pasa es que obviamente la presión política era muy grande. Pensemos que también allí, además es un tema que habría que desarrollar también en otro momento, pero Alemania estaba aún muy presente. Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania también quería su trozo de pastel dentro de África. Y es más, hubo un desembarco, creo que en Tánger, por parte de los alemanes, que creó un conflicto importante previamente. Y por tanto, España prácticamente, como comentaba antes, en una previa negociación, Francia nos iba a entregar más territorio, pero bueno, lo que comentamos antes, políticamente España no estaba dispuesto a asumir ninguna capacidad, porque veníamos del desastre del 98, la economía estaba sufriendo teníamos un subimiento tal, y luego no teníamos unas fuerzas armadas en ese momento preparadas para absolutamente nada. Rechazarlo, yo creo que no. Al final España, si quería permanecer y ser, a pesar de haber sufrido la derrota del 98, quería pintar, digamos, algo en Europa, tenía que asumir una responsabilidad en esa parte del terreno. O sea, era prácticamente inevitable. No podíamos tampoco abstraernos. Probablemente perdimos una oportunidad de haber cogido un territorio mucho más propicio para tema empresarial, negocios, explotación, pero al final nos tocó, como comentaba antes, bailar con la más fea, la del territorio rifeño, que es un territorio que, Ana lo conoce perfectamente, es una zona complicadísima y por los motivos que hemos comentado antes, el tema tribal, y etcétera, etcétera. Pues la siguiente pregunta sí que es más complicada. Esta yo creo que ha quedado bastante contestada. Aunque evidentemente desde mi punto de vista, claro que hay presión internacional. Sí, claro. Por supuesto. Tampoco me quería extender mucho, quiero decir. Porque no, está perfectamente entendido. Sí, y lo de Estrés también hay. Sí. Bien, la siguiente, estoy buscando, porque tengo aquí la documentación militar, que es la remuneración recibida por la tropa. Evidentemente era muy poquito, ya les adelanto eso, pero es que lo tenía aquí, estoy mirando en el iPad porque tengo todos los saberes. ¿Lo que cobraban? Sí.
2,50. 2,50, efectivamente. Y eso, pues ya se pueden imaginar, es prácticamente nada, nada en absoluto. O sea, solamente para se les daba de comer, alojamiento, con un poco de suerte en Melilla, en un cuartel, y si tenía menos suerte, en un bloqueo o en un pozo de tirador. Casi todos estaban fuera. Sí, lo que estaban normalmente en apuestas y en las cantinas. Es que no, tampoco tenían, era una miseria. Bien, siguiente pregunta. Esta para Ana, que seguro que le gusta. El general Silvestre indicó muy bien los problemas de la responsabilidad. Bueno, esto no es una pregunta, sino una afirmación de Rafael Cid, efectivamente, y la he marcado para que la pudiéramos ver a posteriori. Identificó muy bien los problemas de su responsabilidad y lo denunció de forma reiterada. Se está refiriendo, por supuesto, a las cartas que lanzaba directamente al vizconde de Deza o al alto comisario. Siempre fue desoído Berenguer, muy responsable de todo. Ana, yo sé que no, está... No, hombre, aquí ¿no? responsables son todos, y claro, y hay que meter también al ministro de la guerra, que el vizconde de Deza, oye, que se nos escapa, que siempre nos quedamos Berenguer, Silvestre, Silvestre, Berenguer, y al final, la parte de Madrid, no llegamos. Por supuesto que Silvestre se quejó, veía las faltas que había, y Berenguer sabía perfectamente lo que le iba a decir Deza. Hay una cosa que no hemos tocado aquí y que puede ser que se nos escape. Por ejemplo, otra cosita más que el vizconde de Deza va a tener de implicación en lo que es la causa del desastre es, digamos, la idea que tiene de quitar el tercer reemplazo, el servicio militar, rebajarlo a 2 años. Ese es otro problema con el que se van a encontrar también Berenguer y Silvestre. Pero vamos, que diciendo esto, pues sí, Silvestre desde luego que apuntó lo que había, otros militares se dieron cuenta del fallo del sistema, porque no, lo que he explicado antes no dejaba de ser un sistema de, digamos, de implantación del protectorado. Entonces, muchas de esas críticas que algunos entienden que iban quizás para Silvestre o para Berenguer, por ejemplo, me estoy viniendo a la cabeza el teniente coronel Fernández Tamariz, eran más bien dirigidas hacia el sistema que estaban empleando para ocupar. Y os dejo que como es que... Yo quiero hacer una breve puntualización, bueno, una puntualización no, es verdad que, bueno, como dice Ana, o sea, culpables, responsables hay todos, el primero, por supuesto, el ministro, porque al final esto es una cosa, estructura desde arriba abajo, o sea, quiero decir, no puede ser el último furriel el que tenga la responsabilidad y el ministro no. En el caso de Silvestre, o sea, tiene la responsabilidad que tiene como general de la circunscripción y para mí hay una anécdota con un general inglés que había estado obviamente en las campañas en la Primera Guerra Mundial y fue bueno, okay. a la zona de Melilla y tal y cual, y cuando hablaban de los avances, claro, Silvestre se quejaba de bueno, la falta de avance y tal, y este general, más o menos, tampoco lo hablo de memoria, le dijo, a mí si mi gobierno me manda avanzar en estas condiciones, yo le diría que no. Porque, y no es por la, bueno, por la pérdida de mi prestigio, ni por la derrota, porque al final la derrota militar supondrá la derrota de mi nación y la pérdida, bueno, pues del prestigio de mi nación, no de mi propio prestigio. Por tanto, yo en unas condiciones como las que estaban, porque es verdad que sí, Silvestre se hartó de mandar cartas al vizconde de Deza pidiéndoles material, vamos, incluso denunciando. Absolutamente, pero es verdad que al final el mando, el oficial en el terreno, el oficial de mayor graduación en el terreno era él, asesorado por además, tenía un gran equipo de asesores, entre ellos Morales, el coronel Dávila y otros militares muy capaces, y pues con esos mimbres no pues, se podía tejer una victoria así. Para mí eso sí que fue, digamos, su mayor error, digamos. Repito, es muy complicado hacer estos bueno, juicios de valor porque bueno, la situación, nosotros no estábamos allí, lo reitero, pero sí es verdad que viéndolo con perspectiva y con los datos que tenemos en la mano, probablemente tenía que haberlo hecho todo con mucha más calma. Me imagino que luego ahondaremos en el asunto. Me comentaban antes
Me comentaban antes que España no pintaba nada desde los Austrias. No, España pintaba lo que pintaba, veníamos en una posición muy débil y España no tenía otro remedio que para seguir siendo algo, aunque sea de manera mínima, pues admitir y aceptar la parte del protectorado que le tocó. Una puntualización cortita, Joaquín. Si atiendes al sistema de ocupación, Miguel, lo entiendes, porque hay muchas veces que se habla de ay, ese avance tal y cual, pero cuando tú dices, es que estoy avanzando porque el jefe de la cabila, y muchas veces, oye, muchas veces no era porque Morales iba allí a convencerlos para que se pusieran allí las posiciones o para que se sometieran al almacén. Muchas veces, por ejemplo, cuando se llegó a Taferci, los de Benyurishek, los jefes de Benyurishek se presentaron en Dardrius. Cuando ya se ocupó Benyurishek, Kadur Namar, el jefe principal de Benisair, se presentó y dijo que se rendían y se sometían al almacén. Entonces, una vez que vienen y te dicen que nos sometemos, pones tus posiciones, la cosa está porque tú ya estás escuchando que Adelkrim está, digamos, emergiendo un poquito. Tampoco te conviene dejar esa cabila que se pueda anesionar a los rebeldes. Entonces, en eso estamos de acuerdo. El problema es al final que falló lo que se llama ahora la inteligencia, quiero decir. Y luego, al final, el problema no es tanto ir ocupando las cabilas por la sumisión, porque es verdad que hacían claramente sumisión. Bueno, de hecho, al final, a ver, los resultados están en donde están, lo que pasó, ¿no? Pero es el tema, que lo vamos a hablar después seguro, el tema del despliegue de los escalones logísticos, las fuerzas, la dispersión absoluta de regimientos y luego, bueno, un montón de motivos, que no me quiero tampoco meter más en harina, porque me imagino que esto lo tocaremos. Vamos a responder las preguntas y luego ya nos metemos en harina. Sí, sí, sí. Y los presupuestos sin aprobar, Miguel. Claro, pero para eso no se podía haber avanzado. Eso ya lo decía el general inglés. Bueno, tenemos 9 preguntas más, pero llevamos mucho rato ya. Yo creo que es momento, porque las mayorías están relacionadas con la parte más táctica, así que podemos saltar a la parte táctica. Y ahí voy a empezar yo a dar mi primer punto y allá vosotros sacar las pistolas y disparáis todo lo que haga falta, porque también en esta época estaba el pistolerismo en Barcelona, así que podéis sacar pistolas si queréis. El primer punto que yo creo que es importante desde el punto de vista táctico es, primero, no... Ya sé que me vais a decir que sí que había falta de previsión, ellos sabían lo que iba a pasar a partir del mes de marzo, de que las cábilas les iban a ser hostiles, pero... Yo creo que en ningún momento se plantearon de verdad el que fueran cayendo todas las posiciones como un dominó, ¿no? Y la expansión que se hace, es muy fácil culpar que sin las aguadas, etcétera, etcétera, pero básicamente, y desde mi punto de vista, radica en que cuando tú te vas expandiendo necesitas un itinerario logístico, una ruta de abastecimiento y una ruta de evacuación. Una ruta para evacuar tus heridos, para evacuar tus remanentes y una ruta para abastecer constantemente a quienes están en vanguardia. Para mí la vanguardia, por supuesto, es la circunscripción de Anual, que son las últimas posiciones que se habían tomado, bajo la responsabilidad, desde un punto de vista, vamos a decir, territorial, del regimiento Ceriñola número 42. Y ese, que es la circunscripción de Anual. Cuando Igueriven, que tácticamente es un error, por supuesto, se establece después de la caída del Monte Abarrán, dejadme seguir, por favor. Y ahora ya os dais, me dais caña, todo lo que queráis. He dicho que saquéis las pistolas, podéis ir alimentando el arma, ¿eh? Cuando Igueriven, a ver, es un error, quiero decir, ya cuando cae Abarrán, está pintando en Bastos. Ya no estamos en una situación, o sea, han perdido a una unidad que estaba tomando una posición además muy dominante, donde hay unos sucesos ahí un tanto extraños de que la unidad que se está replegando oyen tiros, pero parece que se quedan sordos momentáneamente, cruzan el río, etcétera, y se decide tomar la posición de Igueriven para fortalecer a la posición fundamental de Anual, que más que una posición, era lo que hoy se diría una base logística avanzada, ¿no? Que es desde donde parten las unidades. Para tratar de salvar a Igueriven, se concentra tal número de fuerzas en Anual que se concentran más fuerzas que medios logísticos. O sea, si tú concentras 4.000 hombres en total, ¿no? Y no tienes munición más que para
combatir 10 horas, pues no son 4.000 hombres. No sé si me explico, ¿no? 4.000 hombres, sí, sí. 4.000 unidades de diferentes artillería, etcétera. Pero si no tienes munición, da igual, no puedes resistir ahí. Y todo depende de un itinerario de 4 metros de ancho que estaba en pleno proceso de expansión por parte de los zapadores, que se estaba construyendo por parte de las cuatro de las únicas 6 compañías de zapadores en una comandancia de más de 20.000 hombres. Para mí ese es el error principal. No tienes asegurada una ruta de abastecimiento. En el momento que te cortan la ruta, estás muerto, porque puedes resistir 10 o 12 horas. Cuando se agote la munición, ya no eres nada. Y yo creo que esa es la base fundamental del desastre. De ahí se encadena. Si tú tienes munición para aguantar 3, 4, 5 días hasta que te lleguen fuerzas de refuerzo de Ceuta, puedes establecerte en las posiciones alrededor de Anual, puedes establecerte en Anual y aguantar allí todo lo que te dure la munición. Yo creo que esa es la parte fundamental. No disponer de munición hace que se planteen retirarse. Y la retirada, igual que esas 4.000 unidades que has metido, las tienes que replegar por dos únicos itinerarios, por el camino viejo y por el camino nuevo, en un desfiladero. Además, has perdido la posición que fundamental que está vigilando el desfiladero, con lo cual, pues ahí eso es lo que conlleva básicamente el desastre. Todo lo demás es una consecuencia de todo esto que estoy diciendo. Eso es desde mi punto de vista. Aparte de todo lo que hemos estado hablando acerca de la parte política, estratégica y tal, yo creo que la parte táctica, el problema es que nunca se imaginaron que el enemigo podía tener tal número de fuerza o tal potencia de combate como para ponerte tan en apuros de que ni siquiera le puedas combatir porque no tienes munición para hacerlo, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Esa es una, evidentemente es una afirmación muy simplista, que no entra más en detalles que en un camino, pero es que los caminos son importantes. Y me podéis creer cuando os digo que el RIF y Afganistán se parecen un montón. Ana Ruiz. Bueno, vamos a ver. Es que no sé por dónde he empezado aquí. Dispara, ya primero. Todavía, brevedad. Tengamos en mente el sistema que os he explicado antes. O sea, con esto os quiero decir que hablas de enemigo cuando todavía enemigo no había. O sea, el enemigo surgió el 1 de junio de 1921 cuando ocurre lo de Abarrán. Antes de eso no ha pasado nada. Todo lo que fue el mandato de Silvestre, desde que llegó el 13 de febrero de 1920 hasta que ocurre lo de Abarrán, estamos hablando de 30 bajas, o sea, escaramuzas, lo que tú has dicho, escaramuza. Entonces tienes el permiso de los de Tensaman porque se van a someter. Y allí que te coloques de Benyulishek, allí que te coloques el campamento de Anual, porque también eso es cierto, las posiciones no se colocaban siempre donde ellos pensaban. También había que hacerle caso a los jefes. Igual que los jefes también proponían que policía indígena iban a formar parte de esa MIA. Es que no hemos hablado de la policía indígena y de las MIA, que es una cosa muy interesante. Con esto quiero decir, cierto que el campamento de Anual no reunía todos los requisitos si atendemos al reglamento de campaña, pero no estamos hablando de un reglamento de campaña. Ya después vendrá. Entonces, Joaquín, lo que tú me estás criticando es lo que yo te decía antes. Estás criticando el sistema, pero es que Silvestre, Berenguer y los otros dos comandantes generales se tenían que rendir, a no ser que podían dimitir, por supuesto. Podían decir, pues no estoy dispuesto a trabajar de esta forma. Por supuesto, ahí os doy la razón. Pero que sepáis que esa era la directriz. Es decir, mira, vosotros vais avanzando. No tenéis problema. O sea, os colocáis. A todo esto, por supuesto, que Silvestre veía la deficiencia en esa pista, de aprovisionamiento anual y, como tú dices también, y de posible evacuación. Pero es que los presupuestos, los créditos no llegaron. Los distintos cambios de gobierno, y eso no se aprobó. Eso es algo que cuando tú empiezas la campaña, porque Anual se ocupó en enero. El 12 de marzo se ocupa Sididris. Se siguen esperando los créditos. Entonces tú haces unos movimientos
que el gobierno te respalde. Y el gobierno no lo respaldó. El gobierno no lo respaldó. Ahora, sí, llegados a ese punto, algunos pueden pensar, bueno, pues si estás viendo que el gobierno no te respalda, que es muy complicado y tal, darte un paso atrás. O sea, colócate en la línea quizá y sumar 20. Mal también, porque en el momento en que te retirabas, ya los jefes que se habían sometido y que de cierta forma eran leales a ti, ya empezaban a sospechar de que tú fueras a cumplir con su promesa de protegerlo, porque esa es otra. Cuando las tropas españolas se instauraban con sus posiciones en las cabilas, la obligación que tenían también era de protegerlo de las cabilas que no se habían sometido y que podían hacer incursiones. Entonces, todo eso, por supuesto, va a ser un fallo. Yo, para mí, el desastre vino por ese fallo del sistema. O sea, tienes a un montón de hombres prácticamente como lo tienes sobre un volcán, que mientras la cosa va bien, mientras se van sometiendo pacíficamente, todo miel sobre hojuelas. O sea, todo estupendo. No hay bajas, el gobierno muy contento, apenas se gasta dinero, el gobierno también más contento todavía, pero es que eso podía cambiar, y de hecho cambió en cuestión de horas. Eso cambió en cuestión de horas. Las confidencias van avisando, pero ellos también, esos conatos de efervescencia también le habían sufrido años anteriores y habían conseguido apaciguarlo, habían conseguido negociarlo y llevarlo de alguna forma. Ahora, yo lo que entiendo aquí es decir, vamos a ver, ocurre lo de Abarrán. Ahí es donde el gobierno debería haber dicho, vale, están pasando cosas. Ya no es unos cuantos que al convoy le pegan cuatro tiros o un paqueo a cual o tal o a tal o cual posición. No, ya estamos hablando de algo bastante serio. Vamos a trabajar, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver las confidencias. Cierto que hubo cierta calma, cierto esto. Pero ya no solamente por parte de Silvestre de Berenguer, por parte del ministro de la Guerra, debería de haber habido un plan de prevención en caso de que eso se torciera. Porque una cosa, las confidencias, se hacían unas memorias mensuales con todas las confidencias, con todas las partes de confidencias que avisaban de cómo iba la cosa, de qué estaban planeando. Todo eso le llegaba mensualmente al ministro de la Guerra. Primero, y todas las partes se llevaban también a Berenguer. O sea, había una buena red de información de espías, de confidentes, claro. Es interesantísimo esa parte. Os dejo porque si no me embalo. Bueno, te dejo, perdón. Voy a hacer un par de puntualizaciones. Una, estoy bastante de acuerdo con lo que comentaba Joaquín. Al final esto, obviamente se ha ido depurando el tema logística, el tema tal, pero es fundamental. O sea, normalmente por cada combatiente hay tres logísticos detrás, con un despliegue importante. El tema de la munición, el tema, obviamente, las vías de comunicación. Como dato, Silvestre en un año avanzó lo que no se había avanzado en 10 años. Quiero decir, quizás podía haber tomado las cosas con más calma. En una campaña no era necesariamente llegar en un año y conquistarlo absolutamente todo en un terreno que además era complicadísimo y reitero. Y no solo por las condiciones del terreno, ojo, es por todas las condiciones que además lo hemos explicado y yo creo que ya es de común conocimiento. El tema, efectivamente, las cabilas no eran del todo leales, pero no por los dirigentes. El dirigente se le podía conseguir, comprar, condecorar. Pero el problema es eso, lo que hablamos siempre, las cabilas son elementos vivos en los que había muchas, digamos, inquietudes, ¿no? Y muchos sentimientos. Entre ellas se llevaban a matar, o la que se llevaba bien con nosotros era enemiga de la de vecina, que también se llevaba bien con nosotros, quiero decir, y eso era muy complicado. Y bueno, luego también, que además hay curiosidad, y además por la parte que me toca, el tema de, que además lo ha mencionado antes Joaquín, la vía de evacuación. De hecho, cuando todo empezó, todo se fue ya, bueno, digamos, al garete desde el campo principal, hubo un plan, que lo conocéis los dos, de Silvestre, de hacer una evacuación por Sidi Idrís hacia la costa y que evacuase la armada a toda la fuerza, los 4.000 hombres. Problema de eso principalmente,
en la zona de Melilla había dos buques, el Giralda, que era una especie de buque correo, y el Laya, un cañonero. Dos buques, solo dos buques. Y en total, en general, en toda la zona de responsabilidad nuestra, había tres o cuatro buques, de los que eran, además, de muy poca entidad y muy poca capacidad artillera. No tiene ningún sentido. Al final, la descoordinación, en esa época no era Ministerio de Defensa, había Ministro de Guerra y Ministro de la Marina. La descoordinación fue absoluta. El Ministro de Marina que existía en ese momento, sin menospreciarlo en lo personal, pero tenía los mismos conocimientos de Marina que yo de Ingeniería Cuántica. La coordinación fue nefasta. De hecho, bueno, el cañonero Laya luego se distinguió en las posiciones tanto en Sidiris como en Afrau. No había capacidad para tal. El único buque que teníamos relativamente cerca era en Algeciras y era el Lauria, también un cañonero. Y también estaba luego, bueno, el Princesa de Asturias, que era un crucero, que sí que se podía haber traído buques de transporte, que no teníamos, de hecho se había solicitado, lo había solicitado tanto Silvestre como el general Berenguer, antiguas barcazas de desembarco de la zona de, bueno, del desembarco de Galípoli, de los ingleses, la Primera Guerra Mundial. O sea, se podían haber hecho muchas cosas, se podían haber utilizado buques pues que no tuviesen una maniobrabilidad tampoco muy grande, porque realmente el enemigo con el que teníamos no tenía buques, al igual que no tenía aviones. Por tanto, podíamos haber utilizado, pues como utilizaron luego los norteamericanos en la guerra de Irak, los grandes acorazados como baterías flotantes. Con esas baterías, además lo comentaba antes alguien, se podía haber batido el pico de Abarrán, haber barrido Abarrán, haber abarrido muchas de las cavilas hostiles, obviamente con bajas probablemente civiles, que era el tema complicado, y como decía bien antes Ana, no se quería llegar a eso, ¿no? Pero bueno, el tema, yo creo que el tema de juntar en una posición como era anual, en la que además, bueno, el teniente coronel, entonces teniente coronel Dávila, que yo creo que no cabe ninguna duda que era un hombre muy preparado y muy inteligente, había hablado fatal, fatal de esa posición, era una encerrona. Estaban la aguada, la tenían separada y oculta del campamento principal. Estaba rodeado de lomas que no tenían ellos dominadas. Sí. Quiero decir, era una base que, estamos todos de acuerdo, ojo, es verdad que no había una hostilidad latente latente, una hostilidad presente en ese momento, y esa base era una base logística, pero es verdad que sí que había una hostilidad latente, o sea, además tú lo sabes perfectamente, Ana, los chivatazos que se nos daba, las confidencias que se nos daba, es que había una serie de movimientos, y en ese junio y antes previamente, Abdelkrim y su familia ya maniobraban en contra de España de manera importante, y eso se sabía. Es decir, al final, lo dicho, reiteramos, aquí no es culpa de nadie, pero es una concatenación de grandes errores. El primero, lo que decía Joaquín, que me adhiero absolutamente, el tema logístico, tema de transportes, tema de munición, y luego, para mí personalmente, el disgregar tropas y la relajación luego de cada operación que se hacía, iba un jefe que no era necesariamente el mismo que hacía la siguiente. Era todo como un poco, en fin. Es verdad que no era un terreno hostil a priori, pero sí era un terreno en el que las cosas se podían torcer. Y totalmente de acuerdo con lo que dijo aquí. Afganistán, es decir, donde se han sacado grandes lecciones, y el RIF tienen grandes similitudes. Y yo creo que la posición de Dardrius habría sido una buena posición de resistencia precisamente por eso, porque era en un llano, o sea, había artillería, logística. Bueno, me estoy adelantando un poco, pero bueno, no me quiero enrollar más. Perdón también, que me he enrollado. Igual que yo. Si dentro de la necesitamos el micro, somos unos rollistas, Ana. No, tranquilos, pero por lo menos no pisáis unos a otros, que no, como pasa en algunos canales de televisión, donde el mismo que opinaba sobre el COVID ahora está opinando de la guerra de Ucrania, o era vulcanólogo al mismo tiempo, y ahora hablará sobre las inundaciones de Madrid, ¿no? Y por qué se producen, y el cambio climático y todo eso, y lo dicen todos a la vez, con lo cual al final no entiendes a nadie y hasta ahí se chillan y eso.
Aquí procuramos no chillarnos. Aunque Ana discrepe de la parte que nosotros hablamos, porque le damos importancia a los errores políticos, a la influencia política, yo creo que es todo una amalgama de... O sea, cuando algo falla, cuando falla un engranaje, fallan muchas piezas, ¿no? Probablemente lo más importante es la parte política, porque es el motor principal y es el que va manejando todo lo demás. Y al final, si la parte política rompe, lo demás es la consecuencia, ¿no?, de esa rotura, lógicamente. Está claro que hay una importancia vital. Pero, hablando específicamente del desastre, y cuando digo desastre me refiero al colapso y la retirada anual, que es lo que desencadena por completo el desastre, incluso descabezando a la comandancia, porque muere el propio Silvestre, el coronel Morales, el jefe del regimiento, Alcántara, etcétera, etcétera. Creo que ahí podemos hablar ya de desastre, y podemos hablar justo ese mismo día, que es el día más aciago, y todo lo demás ya es la consecuencia de ese desastre. O sea, es incluso la caída de Monterruiz, etcétera, etcétera. El miedo también de Berenguer para tratar de socorrerlos, o sea, ese miedo, esa prudencia de no querer volver a reeditar el desastre e incluso la posibilidad de perder la ciudad de Melilla. Creo que vamos bien, lo hemos llevado más o menos bien, hemos ahora acabado con la parte didáctica, no hemos terminado, falta Ana, que se está mordiendo la lengua, y... y... Me conoce ya. Hombre, claro, estás ahí que, vamos, estás tratando de resistir que, vamos, ni el comandante Benítez en Iguerives. Ya, la horta ya. La horta. Entonces, vamos a dejar que hable Ana, que se desahogue, para que no tenga que sufrir ningún colapso, ella precisamente. Y ya continuamos. Y yo creo, bueno, ya hemos hablado de la parte, de esta parte en concreto, efectivamente, si nosotros te damos la razón, que efectivamente la expansión era más o menos pacífica, que no había, claro, eso lo hemos comentado al principio, nadie se esperaba un enemigo de tal dimensión, pero aún así, si lo ves desde un punto de vista pragmático, visto desde Francia, por ejemplo, claro, 20,000 españoles habían sido derrotados por 11,000 rifeños de diversas tribus que se habían juntado con fusilas, ¿no? Eso es quizá el esquema simple. Después tuvieron ellos su anual francés. Y los ingleses con los Zulus, o sea, que sí. Pues... Que lo hemos comentado en el canal, esto, el río Huarga y el desastre del río Huarga. Pero claro, fue un desastre donde ellos no tenían franceses prácticamente. Porque eran todo tropas coloniales. Entonces, y la legión. Claro, después de haber muerto a decenas de miles en Verdún, pues probablemente la opinión pública francesa apenas se enteraría de lo que pasó en el río Huarga. Porque el imperio francés, toda la parte colonial francesa era de tal dimensión que aquello sería una mosca en medio de una gran... No voy a seguir. Ana, adelante. Pues nada, ya lo que vamos a meternos en el tema y algo que yo quiero poner sobre la mesa es la evacuación de anual. ¿Fue algo correcto? ¿No debió hacerlo? Ahí siempre hay algunos que piensan que quizás Silvestre... Creo que Berenguer iba en esa línea, que quizás Silvestre ahí se adelantó, lo hizo todo muy precipitado. Bien, como yo veo la cuestión, la veo de esta la siguiente manera. Se ha perdido Iguerive el 21 de julio por la tarde. La situación de anual, ya la habéis explicado todos, que eso era una ratonera. Con solamente un paso, tenía el camino viejo también, pero vamos, prácticamente vas a tener que pasar 5,000 y pico hombres por un paso estrecho y el otro paso también, que es igual de malo. Para mí, Silvestre actuó debidamente. Algunos dicen que quizá debería de haberlo hecho con los repliegues, haciendo repliegues sobre el terreno, eso ya vosotros que sois militares, si habéis estudiado más o menos la zona, ya me podríais indicar algo más. Pero lo que yo veo es que quizás esa rapidez que él
dio a ese movimiento, a ese repliegue, quizás salvó más vidas de las que él pensaba, porque él, las bajas que suponía para después de esa evacuación, las bajas fueron muchísimas menos. Si se hubiese quedado en anual, yo creo que eso hubiese sido un Igeriven a lo grande. Ahora, ¿cuál fue el fallo de Silvestre en esa evacuación? El fallo fue que él no salió de allí. Él, junto con Morales, junto con Manella, ellos deberían de haber salido los primeros. Se quedaron allí, porque yo le he visto uno de los telegramas que manda el coronel Sánchez Monje, que el jefe de Estado Mayor se lo manda a Berenguer, horas después de haber ocurrido lo de la evacuación de anual, y dice que ellos se quedaron allí para organizarlo todo. Pero claro, se perdió la cabeza del ejército. Otro fallo que tuvo Silvestre en eso fue el no tomar la medida necesaria para que eso se hubiese parado en Ventiev. Él dio las órdenes, desde luego, que la evacuación llegaría hasta Ventiev. Sin embargo, nadie de los que estaban allí, ni el teniente coronel Pérez Ortiz, que tantas medallas se pone, ni otros más que salen y tal, todos estaban allí en la reunión esa en la que el general Silvestre dijo que el repliegue sería hasta Ventiev. Pues nadie le hizo caso, es que no estaban mis hombres, es que no quedaba nadie, pues entonces yo seguí el camino hasta Drius, pero desde luego ahí yo creo que fue el verdadero desastre. O sea, yo veo conveniente esa evacuación, o sea, tú tienes a tus hombres, tienes munición para un día de combate más o menos duro, porque eso lo dijo él así. El aguada, ya sabemos lo que van a suponer las aguadas. Entonces tú dices, yo estos 5.000 hombres lo que tengo que hacer es sacarlo inmediatamente de aquí. Cuanto antes, mejor. Fallaron, por supuesto, que falló las posiciones de Intermedia C e Izumar, que se replegaron muy pronto, porque casi todas las declaraciones que yo he leído referentes a las de a lo que es el tema de la evacuación, casi todas cuando han llegado ahí ya estaban abandonadas, ya estaban incendiadas, ya estaban no sé qué. O sea, se replegaron demasiado pronto. Otro fallo, poner a la policía indígena protegiendo uno de los flancos del desfiladero de Uzumar. Enfrente, en la otra loma, estaban los regulares. Pero claro, fueron los mismos de la policía indígena los que disparaban contra los que iban pasando por el desfiladero de Izumar. Entonces, aparte de no haber puesto quizá la medida, de no haber por telegrama, haber avisado a Ventiev, no lo veo una cosa muy complicada que Silvestre sí que debería de haber hecho, es decir, a órdenes tajantes y expresas al capitán de Ventiev, de decir, pónganme ahí una muralla, lo que sea, porque era de suponer que el pánico se iba a desatar. Eso era de suponer, que el pánico se iba a desatar. Entonces, aparte, la evacuación correcta y todo lo demás es lo que yo veo donde pudo haber sido el fallo. Pero que no solamente de la evacuación. No sé, los hombres, ya ahí, vosotros sí me podéis decir, el pánico se desata de tal forma que tú eres incapaz de controlar a tus hombres. Quizás no le has dado la instrucción necesaria antes. Bueno, es que hay que ver. Perdón. No, es solo un segundo, ¿eh? Es que no. Es difícil imaginarse 4.000 hombres. 4.000 hombres, impedimenta, caballería, carros, piezas de artillería, por un camino de 4 metros de vía. O sea, que si va una pieza avanzando con cuatro mulos o con. Van las acémilas con los heridos. Eso va reteniendo a todo el mundo. Cuando empiezan los tiros, es que no hay manera de organizar, no es que no haya manera de organizar, es al final lo que puedes ofrecer como frente para combatir es 4 metros. Eso es tu frente. Y eres un chorizo que una vez que recibes tiro desde una altura no tienes capacidad de reacción porque a la derecha lo que tienes es una caída. O sea, es que es la tormenta perfecta para que pase lo que pasa. De hecho, se cuentan historias, ¿no?, los supervivientes, de que había casi una muralla entre caballos y hombres muertos que había que hasta que sortear para poder pasar al otro lado. Entonces, claro, en el momento que taponas la vía, y si la taponas por dos sitios, es la base de cualquier emboscada, ¿no?, de que se aprende a los 2 meses de ser militar, ¿no?, cómo se hace una emboscada. Cerrar por adelante, cerrar por detrás y una zona de muerte que evidentemente no tiene escapatoria. Eso en un chorizo de 5.000 hombres, que es que
Es muy difícil de imaginar, ¿eh? Con heridos, 4.000 hombres impedimenta. con Sí, heridos, lo hubo impedimentos y salir un antes clases. y yo creo que, Sí, pero la bueno, no mucho, cuestión, lo de las sí. Artolas cayeron, desde luego, lo La de las cuestión Artolas. es, a ver, esto es como bueno, lo que estamos, es que al final estamos hablando de los tres, lo mismo, ¿no? Bueno, primero el miedo es una cosa incontrolable y más en esas situaciones. Y como decías tú, Ana, el adiestramiento, lo que hemos hablado antes, el adiestramiento era nulo. O sea, no se hacía instrucción, prácticamente algunos de ellos iban allí. Había cinco campos de tiro en toda España y uno solo en la zona de Melilla, que estaba siempre ocupada. Había hombres que llegaban al campo, que es la Sí. denominación de la zona de operaciones, con pegado un tiro, a lo mejor, o dos. Pensemos otra cosa. Silvestre se pensó mucho. De hecho, su primera intención era evacuar por la zona de Ahí, Sidéis, que fue ahí. probablemente la idea más brillante. El problema es que le falló el tema de que no había capacidad de la Armada. La flota en esos tiempos estaba, el grueso de la flota estaba en Ferrol. Había otra en Cádiz y otra en Cartagena. Pero Tendrías que alistarlo. Eran barcos. la Eran flota barcos naval, de carbón. La evacuación, una evacuación de esas características por costa es muy complicada, más teniendo en cuenta de que no teníamos embarcaciones, lanchas de desembarco, lo que se llama la lancha de desembarco de toda la vida. La evacuación de tanto Afrau como Sidi Idrís la hicieron en botes a remos y algunos botes a motor. O sea, quiero decir, dos consejos de guerra, en las que algunos de los jefes que estaban allí, entre ellos Manella, decían de quedarse a resistir. Morales dijo que resistir, pero luego dijo, pero es que dudó, pero dijo, ahora ya es tarde. El principio decía evacuar, es que hubo dos reuniones. No olvidemos, fueron unas horas cruciales. El descontrol, luego la evacuación cuando se hizo ya fue tarde y mal. El terreno no era propicio, es que se juntó. Bueno, al final esto es como todo, ¿no? Se juntó la tormenta perfecta. El sacar a los heridos cundió el pánico, las artolas, y luego la defección, que fue eso, fue clave, la defección tanto de las jarcas amigas, que no lo fueron, como de las policías indígenas, básicamente. Los regulares, ahí aún más o menos se mantuvieron fieles. Pero muchos de las policías indígenas, los que tenían que hacer el franqueo, que eran los que cubrían los flancos, las elevaciones, hicieron fuego contra los nuestros, creando un caos alucinante. Y lo que dice Joaquín, el frente de combate nuestro era por los laterales, es que era la emboscada Sí, lo perfecta. sé. La cuesta de Izumar es curvas, curvas en las que se encontraban con gente tirándoles. Y luego, sí que es verdad, la evacuación de todas las posiciones, hablemos de que había teléfono de campaña, telégrafo y el TSH, el telegrafía sin hilos, y los aparatos de luces estos. Pero Las las unidades comunicaciones, sí, las comunicaciones. No, por ejemplo, en el caso de que dices tú al capitán Lobo en Ventief. Allí realmente yo creo que la evacuación se hizo de manera tan precipitada porque de la resistencia se pasó a la evacuación. Y ahí la yo orden creo de que Alcántara llegó, la orden a el... Primo de Rivera llegó. Sí, pero ¿por qué? Pero Primo de Rivera, ¿dónde estaba? Primo de Rivera estaba mucho más Más atrás. allá de Ventiev, pero Claro, quiero por decir que eso. fue a Ventiev, la orden fue Sí, a Ventiev, pero claro, sí, mandar a pero cuando llegaron Ventiev. a Ventief, allí permanecieron. De hecho, Primo de Rivera realmente mantuvo la posición hasta el final y de hecho, bueno, ahí está, se cubrieron de gloria porque se comportaron como tuvieron que comportarse. Pero ahí ya el caos era absoluto, o sea, eran 4.000 hombres que prácticamente, a ver, esto es lo que se habla y se magnifica. Como siempre, hubo gente que se organizaron guerrillas, de hecho, el coronel Manella y el coronel Morales organizaron guerrillas y como ellos estoy segurísimo, igual que vosotros, de que hubo otros ejemplos. Hubo una compañía que fue la última en salir del campamento principal de Anual, que estuvo hasta el final resistiendo allí, Claro. combatiendo. Y fueron los últimos, que fueron los testigos, que vieron cómo, bueno, pues se quedaba allí con su plana mayor, el general Silvestre, con su ayudante, etcétera, etcétera. En Izumar, Claro, sí, por eso digo, sí, al final el fallo sí que es verdad. Y luego, un gran error que fue constante en casi todas las posiciones, pequeñas posiciones,
es la quema de material. Eso fue una llamada de atención hacia las cávilas que no se habían levantado. O sea, fue como poner miel a las moscas. Y fueron allí al pillaje, porque además que al enemigo, a este tipo de enemigo además, y eso lo sabes bien, Ana, por su carácter, su idiosincrasia, su cultura, a ver, al final entre ellos era igual. No les puedes dar la espalda. Cuando tú huyes, y el hambre que había, efectivamente, la miseria, la sequía que ha habido previa, los meses antes, en esa época tenían que haber estado recogiendo cultivos, unos cultivos que no existían porque hubo la sequía. O sea, se juntó, yo creo que fue una situación tan complicada que juzgarlo, bueno, nos está aquí realmente estamos dando las causas y las explicaciones del desastre. Realmente era un tema complicadísimo, complicadísimo. Muy bien, pues bueno, yo creo que ha quedado claro. Tengo aquí tantas preguntas que casi no sé ni por dónde empezar. Y preguntas, comentarios muy interesantes, la verdad que aportaciones que siempre son muy enriquecedoras, de gente que sabe de lo que habla y como no puede ser de otra manera. Vamos a intentar contestar algunas de las 17 preguntas que tengo aquí puestas, son algunas porque también si no nos vamos a ir a una barbaridad de tiempo y vosotros no habréis cenado, ¿no? Porque yo ceno a las 6 de la tarde. Nosotros somos españoles. A la cultura española. Sí. Tú estás ya medio. Sí, pero mira, que es de día, ¿eh? Fíjate en la ventana, ¿eh? No lo estoy. Ya estarías prácticamente con el esquijama puesto. Todavía es de día. Sí. De hecho, me he puesto esto, pero me he quitado el pijama para ponerme esto, no sepas. En fin, no era cuestión de. Por respeto a los que nos ven, hay que aparecer con los cascos de la dama de Elche y al menos con un polo, ¿no? Elegante, elegante. Bueno, eso no puede ser, pero al menos un polo. Bueno, vamos a empezar. Joaquín, una cosilla sí. para preguntar a vosotros. Si se hubiera avisado a la tropa, ¿hubieran salido las cosas? Vosotros que tenéis una perspectiva muy distinta. En el repliegue. Es que no se avisó ni a los oficiales, ni a los capitanes y tenientes. Hubo un secretismo ahí de decir, no digáis nada a la tropa, solamente nosotros, no sé qué. Y ahí es donde yo también veo un posible fallo, porque claro, nosotros ten en cuenta, creo que es importante algo que ha dicho Miguel, muy importante. Ten en cuenta que el ejército español de esta época, no solamente de esta época, a finales del siglo XIX, ya antes de ir a Cuba, si tú repasas los ejercicios, maniobras que hacían normalmente unas maniobras al año, que de bastante tiempo, a lo mejor de 3 o 4 semanas, y lo hacían algunos de los regimientos de una región militar en concreto, ¿no? En el resto del tiempo, los cuarteles normalmente estaban acantonados en las guarniciones en cuarteles que estaban en el centro de las ciudades, como el de las Atarazanas en Barcelona, no exactamente en el centro, pero que no tenían campos de instrucción para poder realizar ejercicios. Y básicamente se dedicaban a reprimir huelgas, porque participaba mucho del orden público, estoy hablando de las unidades que estaban en la península, y a escoltar procesiones, ¿eh? O sea, y esto es una queja que hacían muchos oficiales, que había mucha falta de preparación, que se ve ya en 1909 durante el desastre del Barranco del Lobo, y aquí se va a poner de manifiesto porque la tropa no estaba bien adiestrada, ¿no? O sea, no había buena instrucción, y también porque se les da la responsabilidad a las tropas indígenas, las responsabilidades de verdad de combate. Entonces, cuando llega el momento, se confía en los oficiales porque no les queda más remedio, pero tampoco los oficiales deberían estar muy entrenados. De hecho, esto se va a ver hasta en la guerra civil, ¿eh? O sea, en la experiencia que tienen los militares españoles en combate en el RIF, la van a poner de manifiesto en los primeros combates de la guerra civil, pero cuando la guerra se estabiliza y ya hay una guerra convencional con dos enemigos simétricos, se notan las carencias también de los oficiales africanistas. Y se notan porque están acostumbrados a un tipo de combate o de guerra que no tiene nada que ver con lo que se tienen que enfrentar. A pecho descubierto. Efectivamente, a posteriori, donde la gallardía del oficial es muy importante, como ejemplo. Y poco más, porque ten en cuenta que un soldado de infantería en una posición lo que hacía era utilizar el Mauser, que era un fusil muy fácil de emplear, afinar la puntería y disparar. Y no tenía que hacer muchas más cosas desde un punto de vista táctico. Una vez que ya desplegas y tienes que hacer un asalto, eso se complica muchísimo. Y de hecho se ve en los intentos que hacen Morales y cuando llega Navarro, ¿no?
No, Moraes y ya la están Bella, en ella. con 1000 y pico hombres para intentar socorrer y Geribel en el último intento, y que Ah, son bueno. capaces de progresar. Y esa parte yo creo que ahí es donde se ven las carencias. No podemos comparar la tropa profesional del siglo XXI con aquello. No tiene absolutamente nada que ver. Claro, Eran imagino. muchachos que, claro, que apenas tenían instrucción y se dedicaban, Analfabetos. claro, a sobrevivir en los blocados Unas condiciones terribles, sí. y llegar a, pero bueno, es que aunque los tuvieran formados, aunque se les avisara, son 5.000 hombres en un camino de 4 metros de vía. O sea, es que no tiene. No, no hay. Es ya una mala decisión replegarse, pero es que peor a lo mejor hubiera sido mantenerse allí, Peor, porque te quedas peor, sin munición y ¿qué haces? Si no peor. tienes auxilio, estás muerto, ¿no? O sea que. Pero bueno, de todas maneras, yo creo que hemos llegado a un punto en el que hemos visto más o menos cuáles son las razones que nos llevan al desastre. Yo creo que entre todos hemos hecho una serie de puntualizaciones que al final nos sirven para ver que no solamente es un detalle, sino que son muchos y que para que se genere una tormenta perfecta, pues tienen que pasar muchas cosas que se juntan, ¿no? Ahora vamos a con las preguntas. Perdonen ustedes que no digamos todas porque son una barbaridad. Y bueno, aquí Ángel Mota, algunas las voy pasando muy rápido porque esta en concreto, simplemente para contestar ya sí o no, ¿eh? Habla del cese del teniente coronel Millán, que fue, si fue por su enfrentamiento con las juntas. Ya no recuerdo ahora mismo, pero yo creo que es el primer. Algo tiene que ver, ¿no? Algo hay de esto, no recuerdo ahora Sí, mismo, ¿eh? pero Pero. esto fue más, o Ni sea, idea. a Millán Astray, después, más tarde, sí, Sí, tuvo en el problemas. 22, creo, en el 23. Sí, o sea, por ejemplo, él cuando estaba en la fase de reconquista lo hirieron y tuvo que sustituirlo Sí, lo Franco. sé. Pero Pero luego, estoy. más adelante, sí, tuvo problemas con las juntas, Sí. hizo una serie de cartas en la prensa y Y lo lo anularon. cesaron, sí. Sí, lo cesaron. Bueno, aquí esta es una pregunta casi retórica. Dice que si no pensamos que el papel de los militares en este punto fue bastante desastroso. Se está refiriendo, por supuesto, al tema de. Ya lo hemos comentado, yo creo que aquí son decisiones que se toman y que muchas veces, pues, desde luego Silvestre tenía su oficial de ingenieros, su jefe de ingenieros, su jefe de apoyo de fuegos, los dos, el comandante de artillería y el de zapadores, tenía el asesor de las unidades, nadie podía asesorar mejor de la policía indígena que el propio coronel Morales, tenía el jefe del regimiento Alcántara, o sea, no estaba solo. Y desde luego las decisiones la toma un jefe, pero recibe muchísima información de todos los que saben de ello. O sea que cuando se decide es porque está basada en diferentes opiniones de los distintos oficiales que le rodeaban, incluido su Estado Mayor. Nos dice Ángel que si existía en España un complejo de inferioridad respecto a otras potencias que tenían territorios en África, tengan en cuenta que los militares franceses, británicos, alemanes, a pesar de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, Claro. estamos en 1921, 3 años después del fin de la Primera Guerra Mundial. Los militares de esos países tenían una experiencia bélica de 4 años en una guerra como no se había visto nunca en la historia. Habían tenido en sus manos armamento, medios, materiales tecnológicamente más avanzados que nunca. La aviación había empezado a jugar un papel fundamental, ¿no? No trascendental, pero sí importante. Y los oficiales españoles solo conocían el protectorado. O sea, realmente esto, España dejó de tener enemigos externos. Cuba y Filipinas y Y el después el protectorado. protectorado. Y Cuba y Fin. Filipinas ya en Guerra de 1900. guerrillas. Efectivamente, efectivamente. Ya está. Bueno, otra pregunta está Ana. ¿Es cierto que la familia Abdelkrim había vendido concesiones mineras? No sé si conocéis este detalle. Sí, claro, estaban metidos en el negocio de las minas. Es que esto al final no se ha tratado y era un tema bastante, era un punto importante. ¿Qué clase de enemigo se tenía Ya. todo Silvestre, Silvestre Berenguer y todo, Sí, y vamos, es todos un los tema problemas? importante. Es Sí, que lo Abdelkrim comenté ya al rompió principio, pero esquemas. es que no había tiempo. Sí. Sí, Abdelkrim Los rompió rusos, los esquemas. Es alemanes, sí. sí, el mismo coronel Morales, por ejemplo, decía en su informe, dice, bueno, ellos no suelen presentar la batalla, o sea, ellos se defienden o esto, no se esperaban, yo creo que ni Nadie, remotamente, nadie, nadie, qué nadie. clase de preparación y qué clase de municionamiento
tenía del Green. Y claro, todo este dinero le tuvo que llegar por eso, por ese trapicheo, porque tenemos que hablar del trapicheo, porque hablan incluso de que ciertas concesiones mineras se la había vendido a varios empresarios a la vez, en fin, hubo un jaleo. No, y la influencia rusa estaba, los alemanes también, y al final sí, había un... Había un mercado negro de armas muy importantes, y además ellos tenían los Level, los Arbaia, que le llamaban ellos, que eran también unos fusiles, pues también que, bueno, pues muy... decían que tenía una efectividad mayor que el Mauser. Bueno, no lo sé. Pero vamos, luego además hicieron un botín espectacular, y luego es el efecto llamada, quiero decir, el efecto pillaje, cuando consiguieron los primeros cañones en la posición de Abarrán y tal, sí. Bueno, pues eso fue un efecto llamada importantísimo. Luego jugó también con la psicología. A ver, Adelkrim al final era un líder que, bueno, pues supo jugar sus cartas dentro de su posición y tiró de la Guerra Santa, siendo los rifeños no especialmente religiosos. Exacto. No siento, pero bueno, al final se juntó eso, la hambruna, y luego, y eso tú lo has comentado muchas veces, Ana, y yo estoy totalmente de acuerdo, la función de muchos de los oficiales de la policía indígena fue nefasta, precisamente por la nueva reorganización del 18, en la que muchos oficiales muy jóvenes, sin ningún tipo de conocimiento, no ya te digo del idioma rifeño, sino de la cultura, de los modos, de las formas, y el conocimiento incluso de sus propios hombres, que muchos de ellos cometían fechorías con la gente del pueblo, o sea, y eso pues fue creando un rencor que, aparte de, bueno, pues la tendencia al pillaje y a la venganza bizantina que tienen los rifeños, porque eso es así, no es, es un hecho constatable, pues bueno, pues se juntó todo esto a los fallos militares, lo que hemos abundado antes, vamos. Sí, vamos, no se puede tratar a todos los capitanes de policía indígena en el mismo saco. No, por supuesto. Pero desde luego que claro, tenían su importancia, además que la policía indígena era mucho más de lo que muchos se creen. La policía indígena es un pilar importantísimo en el estudio del desastre de Anual y todavía no se ha llegado a ese punto. Sí, dime. El teniente coronel Fernández Tamarit, que además era de la promoción de Silvestre, abunda en esto, tú lo sabes, hay correspondencia al respecto. Sí. Y además, y luego incluso con Silvestre tuvo, dentro de la confianza del ser de la misma promoción, tuvo sus enganchadas al respecto de advertirle pues de ciertos comportamientos poco recomendables por parte de algunos oficiales. Obviamente hubo oficiales de la policía indígena que cumplieron su deber, como hubo en todos los regimientos. Sí, exactamente. Decir, muchas veces esto siempre se hace el trozo grueso, el comportamiento de los soldaditos. Los soldaditos, los mismos soldaditos que huían, los pobrecitos, estaban en Alcántara. Estaban en Alcántara, estaban junto al capitán Amador en la Casa de la Guada. Pero... estaban en San Fernando y luego fueron los que ocuparon el territorio, ¿eh? O sea, sí, es cierto. Quiero decir, porque muchas veces parece que los soldaditos, es que los españolitos es que íbamos por allí, ¿qué tal? Pues lamentablemente, lo que hemos comentado los tres, fue la tormenta perfecta, el caos absoluto, la decisión fue, al final fue una decisión que se precipitó por el avance de esas columnas bien formadas, como decías tú, Ana, que tenían una instrucción que nadie imaginaba, ni lo imaginó ni lo vio Morales, ojo, que eso sí que es parte. Si estudiara, Miguel, los partes de confidencia, las memorias de confidencia y cómo trabajaban, que en eso llevo ya un tiempecillo yo, echándole el tiempo que puedo, pero de verdad que no se le da la verdadera importancia a esa unidad, y tuvo muchísima importancia, y además que un capitán de la policía indígena decía mucho y mandaba mucho, a más de un coronel. Había mías de 200 y pico hombres, ¿no? Que no es nada, que tenía mucho peso específico en las decisiones, porque realmente, a ver, eran los que estaban en el terreno, pero que ahí falló mucho lo que comentaba antes de la inteligencia, es decir, se dejaron guiar. No, Miguel, ya verás que no. Algún día que hablemos más sobre este tema, ya verás que no. Es que es un tema que no tratan.
pero de verdad que el tema de la información, de lo que se manejaba, de lo que hacía el coronel Morales, de los confidentes, de verdad que iban en bastante línea. Cuando tú lees las confidencias, tú dices, madre mía, si es que lo que estaba pasando estaba aquí. Lo que pues entonces la responsabilidad es del mando que no escuchó esas informaciones. No, no, lo escuchó porque las memorias, ya lo he dicho casi al principio, los partes de confidencia iban del coronel Morales al general Silvestre y el general Silvestre al alto comisario. Y del alto comisario, incluso desde el general Silvestre, los dos lo mandaban al ministro de la guerra. O sea sí, que pero si sigues avanzando y sigues avanzando y sigues haciendo, sabiendo esa información, es... Esta pregunta la hemos contestado prácticamente, ¿no? El tema de las empresas alemanas que negociaron con la familia Abdelkrim para el derecho a las explotaciones mineras. Se lo contestaban antes. Siguiente pregunta. Bueno, también la hemos más o menos contestado. ¿Por qué no se protegió Anual con la escuadra ya que le sobraba alcance? Bueno, hasta pero llegaban, antes. Yo es que no lo sé. Yo no lo sé. Sí, sí, a ver. Pero el problema es que, a ver una cosa, a ver. Anual estaba a unos 12 kilómetros más o menos de la costa. No, no, anual no. A la costa, o sea, Anual no. Podía, ¿no? A ver, a lo mejor yo tampoco soy un experto en artillería naval, ojo. El problema de allí es, lo reitero, no había, los acorazados estaban en Ferrol. No estaban allí. El único crucero que hubo que colaboró con el bombardeo de las posiciones más cercanas a la costa, fue el Princesa de Asturias, que era un crucero. El Laya, el Áurea. El Laya, pero eran cañoneros, quiero decir, eso sí, que la artillería que tenían, aparte son buques antiguos. Los buques más modernos, algunos incluso eran aún del plan Ferrándiz, que salían más tarde. Bueno, es que nos meteríamos en un peliculón terrible. Pero el problema es que no había, los acorazados, lo que comentaba antes de la guerra de Irak, que los americanos utilizaron buques acorazados de la Segunda Guerra Mundial como baterías flotantes, es cierto. ¿Qué pasa? Que en ese momento no había los acorazados no estaban allí. Eso es la descoordinación, pues el problema. De hecho, incluso hay la anécdota que entre los códigos de comunicaciones entre el buque y las posiciones, tanto Sidi Idrís como Frau, no tenían los mismos códigos, por tanto, la comunicación era defectuosa. No. Ahí discrepo contigo. Sí, Miguel. Es una de las cosas que se suele decir, pero se comunicaban perfectamente desde la costa a... Con banderas. Sí. Pero los códigos de comunicación... No, por banderas, no banderas, por telegrafía. De banderas. Y por telegrafía, vamos, hay telegramas. Bueno, Omar... Siguiente pregunta. El ejército utilizó como medio de transporte para dotar de suministros a las unidades. Bueno, aquí habla del material ferroviario, pero lógicamente la vía no llegaba ni mucho menos a. Creo que moría en. En Tistutin. En Tistutin, es correcto. Sí. Y además, cuando llegaron allí ya estaba cortada, o sea que cuando llegó el repliegue después Bueno, nos vuelven a preguntar sobre la Armada. Don José Antonio Grima, que ya la hemos contestado. Rafa Calero, otra vez, dice que... ¿Qué pensamos sobre el concepto que tenían los rifeños de la baraca y cómo influyó en el plan de acción de Silvestre? Porque, bueno, Silvestre... Esta pregunta es muy difícil, muy compleja. Silvestre efectivamente tenía fama de tener baraca, que es esa cualidad... de que le acompaña la suerte, ¿no? Y que en el combate y que la había demostrado en Cuba, luego también se la atribuían a Franco, etcétera. Pero bueno, esto. Silvestre es lo que tenía, yo no sé qué es lo que tendría ese hombre que de verdad los enamoraba, los encandilaba. Yo no sé qué le verían a Silvestre, pero de verdad, y bueno, dicen que Cadurna Mar, de verdad, que es que lo adoraba a Silvestre. Tenía cierto, cuando él hablaba, la forma, porque dicen, hizo un discurso, por ejemplo, cuando lo de Benisaí y tal, y todo, estaba encantado escuchándolo. Pues te estoy diciendo que algo tendría Silvestre, no solamente, no sé si solo la baraca o su personalidad, o lo que sea, que de verdad que lo
de cierta forma la adoraba. Sí, la personalidad, yo creo que Silvestre era una personalidad muy atrayente. De hecho, era muy popular entre los oficiales jóvenes, entre los soldados y luego entre los rifeños, porque además era un hombre de palabra, un tipo valiente, y eso yo creo que los rifeños siempre lo respetaban. El valor el valor personal lo respetaban mucho. Y el gobierno duda, estaba... Silvestre era muy valiente, perdón. Bueno, aparte que era un general joven con 40 y pocos años, con porte, en fin, esas cosas también. Yo ahora que estoy muy metido con Juan Guilloto, con Modesto, al final el atractivo personal en las relaciones personales es muy importante. O sea, que es siempre que hay esa atracción, esa forma de una forma de ser es muy importante para todo. El gobierno estaba bien informado de la verdadera situación de las tropas del protectorado, ya lo creo que lo hemos comentado abiertamente. Y tanto. Mi amigo. El vizconde de Esa vino al territorio, estuvo viéndolo todo con sus propios ojos. Silvestre señaló cómo iban sus soldados, las alpargatas que llevaban sus soldados, cómo iban vestidos, el frío que pasaban cuando llegaban los inviernos y esas alpargatas se quedaban metidas en el barro. Todo eso, o sea, que se sabía, pero que, repito, que no había dinero. Eso que no era tampoco una cosa de que, es que el ministro es que no quería, es que no estaba por la labor. No, es que no había dinero. Eso es un desastre. Eso sí que es inexplicable, como después de la Primera Guerra Mundial, ver a los soldados españoles sin siquiera tener el mínimo equipo, como un casco, y que a la mayoría se les ve combatiendo con el gorro panadero. Yo, de verdad, no... Cuando hubo, en su época hubo hasta Salacot, que luego se quitó inexplicablemente. Hubo Salacot en el 14, en el 15, que los ves a las unidades desplegadas con el Salacot. Bueno, dicen que Martí Vidal, mi amigo de Vilanova y la Geltrú, que si allí se estaba para proteger al sultanato de Marruecos, ¿dónde estaban las fuerzas del sultanato? Bueno, las fuerzas jalifeñas, que en teoría dependían del jalifa, y se supone que ahí formaban parte, entre ellas, la policía indígena, ¿no? Digamos, más o menos, en esa idea feliz de las fuerzas jalifeñas, del protectorado, de las jarcas, etcétera, etcétera. Que eso quizás, mundo... cuando ya se hubiese implantado el protectorado, pues sí estarían las fuerzas jerifianas y toda esa, pero vamos, que de momento ahí lo que iban las tropas españolas para imponer paz y se sirvieron de eso, de las fuerzas indígenas, ya sea los regulares, la policía indígena, para que fueran ellos los que, digamos, las fuerzas de choque, pero vamos... Aquí... Bueno, quiero hacer una puntualización, porque aquí lo insisten varios, además entre ellos un gran amigo, Santiago Domínguez Llosa, que es un tipo que sabe muchísimo de esto, sí. Y por la comunicación entre tierra y armada era perfecta, yo tenía otro concepto, pero probablemente de sabios es rectificar, rectifico, porque si lo dice tanto Ana como Santiago como Carmen... pues es así. Yo tenía ese concepto de que había fallos, pero igual que hubo fallos de comunicación entre exposiciones de tierra. No, tampoco me baso en ningún concepto tal. Sé que no hubo una coordinación y la situación es muy difícil, pero si lo dicen, amén. Sí, es que esto es un estudio, Miguel, que precisamente hace poquísimo ha dado Santiago una conferencia muy buena. Sobre el asunto, porque está estudiando lo que es el tema de la Armada, del Laya, del Lauria y tal. Y entonces lo dijo, dice, teníamos de siempre esa idea de que no había comunicación entre Sididri, entre el Laya y tal. Y vamos, y se ha, viendo la documentación, se ha caído el mito. Una cosa que aprendo, fíjate. Sí, una de las muchas. Aquí estamos para aprender. Queda, ¿no?, mucho por aprender, queda muchísimo. Sí, sí. Muchísimo, la verdad es que sí. No, y se agradecen estos comentarios. Miguel, mucho. Sí, ¿hasta qué punto las operaciones militares, este es el importante, en la Yebala de Berenguer contra el Rey Suni, Berenguer era el alto comisario, pero sí que es verdad que en algunas cartas le contesta a Silvestre que están en un momento muy interesante, ¿no? Le decía, aquí llevamos el esfuerzo principal... Y no me hagas ahora distraer fuerzas para lo tuyo, ¿no? Estaban detrayendo recursos para pacificar mediante los pagos a las cávilas del Rif. Bueno, pues esto yo creo que forma parte de un todo y el protectorado era muy grande, con 3 comandancias y las otras 2 comandancias estaban implicadas, desde mi punto de vista, si lo hacemos en términos modernos, llevaban el esfuerzo principal, ¿no? Dentro de lo que había en ese momento. Vamos a ver, Miguel, Miguel Joaquín, en esto,
tengamos en cuenta que cuando Silvestre llega y se hace cargo de la Comandancia General de Melilla, no está pasando absolutamente nada. Que nada. Hasta el 1 de junio. Sin embargo, el alto comisario, desde el momento que asume el cargo, ya está ahí con el problema del Raisuni y con la misión de ya terminar de una vez con el Raisuni, que se someta o a ver qué va a pasar con él, pero que se acabó con el juego que llevaba. Entonces, es lógico y comprensible que muchos de sus medios fuesen para la zona que estaba ya en conflicto. El esfuerzo principal estaba allí, está claro. Exactamente. Sí. ¿Se conoce qué opinión tenían los guerreros de las Cávilas sobre sus homónimos españoles, homónimos, refiriéndose a los soldados y no a los mandos? Pues claro, vamos, más o menos se sabe que lo miraban por encima del hombro a los soldados, porque normal, si ante una cosa que no es que hubiera, no es que pasaran grandes cosas cuando se fue avanzando, siempre se dice, es que las fuerzas indígenas, los de la policía indígena, es que estaban ya agotados, vamos a ver, agotados. Benisaí sin un tiro, Beniuliche un enfrentamiento, Anual sin un tiro, Sididri sin un tiro. Vamos a ver, tampoco podían estar tan agotados. Hubo desde luego desgaste lo que fue el intentar socorrer y Geriben. Y en algunos combates del 16 de junio y tal y cual. Pero que eso es así. Y por supuesto que miraban por encima del hombro al soldadito español, porque se ellos llamaban, les llamaban borregos porque eran todos juntos, se levantaban mucho polvo y tal. Pero eso es lo que comenta Ana. Al final, por la política, por los, las medidas políticas no querían que hubiese víctimas españolas, iban en vanguardia, en extrema vanguardia siempre, la policía indígena y los regulares, y por tanto, pues ellos concebían que, además en su cultura guerrera, concebían que ellos pues eran mucho más valientes, más válidos que los españoles, que los veían pues eso, pues al pobre soldado que nunca estaba en primera línea. Luego demostraron su valía cuando la reconquista de los territorios, o sea, véase el Regimiento de la Corona y otros, pero es verdad que en esa época el concepto de los rifeños era bastante negativo, de los españolitos, que estaban encerrados al final en sus bloqueos, sus posiciones, los avances siempre iban a retaguardia, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, última, esto ya no es una pregunta, sino era una contestación de Ignacio Conlledo sobre si, afirmando efectivamente que si el general Silvestre hubiera esperado unos días en cruzar el río Mecrán, el Raisuni hubiera sido detenido por el alto comisario y Berenguer podía haber destinado allí pues, más tropas, más medios, más recursos y haber pasado quizá el esfuerzo principal a la comandancia de Melilla en lugar de asumirla la de Ceuta o la del Arche. Pues aquí tengo, contesta Joaquín, aquí tengo yo una puntualización que haces. No, puntualiza, por favor, faltaría más. Ahí en la declaración del Capablanca, pues encontramos lo siguiente. Después de ocurrir lo de Abarrán, la caída de Abarrán, pues hubo ese encuentro en el Princesa de Asturias entre Berenguer y Silvestre. Pues bien, cuando llegó Silvestre allá a la comandancia, dice, ¿sabe lo que me ha dicho? Que me espere, porque cuando él termine con el Raisuni y la campaña que lleva allí, pues entonces me dejará un tabor de regulares y me dejará una batería y me dejará no sé qué. Le diremos a Adelkrim que espere. Y con eso me quedo. Que sí, que Berenguer podía tener la idea que tuviese, pero es que Adelkrim también tenía la suya y Adelkrim no iba a esperar. Porque Adelkrim, eso es otra cosa que también había que analizar un poquito. ¿Aprovechó Adelkrim la coyuntura del Raisuni para asestar el golpe sabiendo que Silvestre se iba a ver un poquito sin el respaldo de Berenguer y de las tropas de Berenguer? ¿O fue el mismo Raisuni el que hablaría y trataría algo con Adelkrim para de alguna forma librarse de eso de que Berenguer lo tenía entre la espada y la pared? Eso es una cosa que ahí tuvo que pasar algo, porque esa coincidencia del 22 de julio es muy sospechosa. Ya, sí, que hubiera algo detrás, ¿no? Muy bien, pues hay más preguntas, pero llevamos 2 horas y manteniendo aquí prácticamente a los mismos desde que hemos empezado, yo creo que somos un grupo de masoquistas sin remedio, escuchando las sabias palabras de Ana y de Miguel, que saben mucho más que yo de esto, hasta este nivel de detalle, y creo que es tiempo de
ir a cenar, ¿no? Porque vosotros dos que no habéis cenado, que estaréis pasando más hambre que un monaguillo en Corea del Norte, creo que merecéis unas viandas para poder continuar la próxima semana o cuando nos toque, ¿eh? Que luego no quiero marcar una fecha porque sé que esto además os lo preparáis muy bien y bueno, y de hecho lo podemos disfrutar todos gracias a vuestra preparación, ¿no? A todo lo que habéis leído y hasta el nivel de profundidad que tratáis estos temas. Creo que más o menos le hemos dado un pequeño baño en estas dos horas. Hemos hablado de cuáles fueron las causas del desastre, políticas, estratégicas, operacionales, y utilizamos terminología moderna al final en el nivel táctico. Evidentemente esto es como un grano de arena en un desierto, luego no se puede abordar todos los temas, pero sí que creo que hemos, efectivamente, aquí Andrés López, ya solamente para poder dominar un caballo hace falta muchísima más instrucción. Y además es verdad que recibían instrucción. Claro, que tenían extra, más instrucción. Como una unidad casi un poco de élite. Efectivamente, en ese momento la caballería pues tenía otro perfil, por supuesto. Sí. Pues muchas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por participar, por preguntar, bueno, pues ahora ya nos preguntan otra vez por el tema de los ascensos por méritos de guerra. Muchas gracias a los que conocen el tema con mucha profundidad. Sé que a veces no nos paramos a explicar las cosas más básicas porque ya asumimos que todo el mundo tiene conocimientos y es cierto que a veces a lo mejor nos tendríamos que parar para dar exactamente ciertas puntualizaciones, ¿no? Y explicar pues lo que eran las cávilas, etcétera, etcétera. De eso, de todas formas, tienen programas aquí a montones que están todos en el canal. Ana, que nos ha dado, ahora se nos ha vuelto conferenciante y está dando conferencias por ahí. Pondremos una conferencia suya en el canal en cuanto que tenga a disposición de ella y que será esta semana seguramente. La colocaremos ahí para que todos ustedes puedan disfrutarla en pleno tomate, ella hablando y explicando, bueno, pues cosas relacionadas con el desastre anual y con todo lo que ella sabe y conoce. Miguel, que nos ha escrito otra novela, pero no nos quiere decir nada de momento. Pues nada, ahí. Espera un poquito. Estaremos ahí, reservaremos. Aguanta un poquito. ¿Has estado firmando libros en la Feria del Libro que te he visto? No, me ha tocado. Me tocó en Cuenca. En Cuenca sí, y la verdad es que me lo pasé pipa, pero aquí no. ¿Te pusieron mirando a Cuenca para...? Estuviste en Cuenca con... Por supuesto. Y... Es que los artistas no se pueden cerrar a nada. Ay, muy bien. Aquí. Pues nada, y me alegro mucho. Y lo de la novela, en cuanto que tengas algo, pues dínoslo y aquí hablaremos de ella si quieres. Sí. Estamos encantados además. Pero claro, antes la tengo que leer porque por aquí... Ver, claro. Aquí pero es que este caso no es que sabes que pasa que no es... Como no es volver al histórico, pero esta no es histórica. Pero bueno. Pero yo creo que lean la histórica, la de Despertarás Mañana, que yo creo que es una novela que vale la pena. Y luego la siguiente, pues bueno, es otro ¿Cómo concepto. Se vende, es tío? Negra. ¿Cómo se vende? Es novela negra. No, que va, para nada. No, Despertarás Mañana es una gran novela. Y lo digo porque además fue la primera que presentamos en el canal, pero es verdad que es una novela que habla de anual, que habla de la guerra civil. Yo creo que está muy relacionada con la época que siempre tratamos aquí. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este foro, por intentar... Por ilustrarnos. Voy a mirar la conferencia esta porque a mí el tema naval, perdón, Joaquín, que me sí, toca sí, de es cerca. Estupenda, no me la toca puedo... de cerca y es verdad, yo controlo más del tema de la guerra civil, Marina de la República, etcétera, de la Marina de Guerra en el tema de desastre anual, es verdad que no lo tal. Tenía ese concepto, pero me gusta además que eso, que tanto Santiago como Carmen, bueno, como todos los compañeros que están opinando siempre y dándonos sus observaciones, porque al final esto es un feedback. Y además que obviamente no podemos saberlo absolutamente todo, sí. Y más hablando de memoria, ¿no? O sea que la verdad es que, bueno, es una maravilla también contar con estos primeros espadas aquí de público y que nos aporten estas cosillas también. Es muy de agradecer. Aprendemos todos los días y todos de sin todos. Duda, y todos duda, de todos, Miguel. Sin duda. Pues nada, hasta aquí por hoy.
2 horas, que yo creo que casi estamos batiendo récords. Del canal, pues nada, comentarles solo en un minuto y muy brevemente. El próximo episodio será Los Otros del 36, Juan Guilloto, alias Modesto. He profundizado muchísimo en ese personaje, muchísimo. Me va a salir un capítulo de 2 horas y media, por lo menos, porque la verdad que voy a intentar explicar también lo que eran las milicias comunistas y socialistas. Así que creo que será más o menos interesante. Voy a decir como Miguel, no se lo pierdan cuando consiga editar el vídeo, que a lo mejor me cuesta una semana. Hay vídeos que cuestan mucho más, las fotografías, el coloreado, etcétera. Mientras más tiempo duran, más fotos, con lo cual más tiempo, ¿no? Y ya conocía mucho esta figura, pero ahora he profundizado mucho más y me ha parecido incluso más apasionante que antes, ¿no? Y toda la estructura de las milicias, de los mandos de milicias, de cómo alcanzaban, incluso este que llegó a alcanzar el generalato. Eso por un lado. Por otro, bueno, pues volveremos con Ana y con Miguel cuando ellos estén preparados para un siguiente episodio que tenga que ver, porque como ven, tienen cuerda para hablar de anual hasta el 200 aniversario. Y luego, bueno, pues tendremos otras sorpresas relacionadas también con la parte de geopolítica actual, con un invitado que vendrá a hablarnos del tema de los drones, que no hemos vuelto desde el que el pobre Josep Piqué estuvo por aquí, no hemos vuelto a hablar de geopolítica, geoestrategia y estrategia, del panorama internacional. Y continuaremos con Juan Granados. Él habla de la historia del liberalismo, un tema que a mí me apasiona. Juan Granados es una máquina, es un pedazo de catedrático. Y con más gente, que Javier Santa Marta, que también estamos pendientes de que venga por aquí. En fin, hay mucho, mucho por ahí en juego. Como también lo tenemos que compaginar con el trabajo, pues no se puede hacer esto todos los días como hacen otros. Aquí, cuando podemos, nos juntamos y esto al final es una charla entre amigos, como ven todos ustedes, ¿no? Y cuando digo entre amigos, les incluimos también porque aquí participamos todos. Así que vamos a despedirnos de estos dos monstruos. Primero, Ana Ruiz. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que eso, que pronto volvamos a retomar el tema de anual. Ya Pues mira. cortita, porque como he hablado tanto, ya cortita. Pero bueno, que hables, porque no se te ve bien, entonces es fundamental que Ah, vale, pues no sé yo. esto es Joaquín Rodríguez Salinas, aquí mi tocayo, haciendo referencia a que habría que hablar con fluidez y exactitud de la información Silvestre Berenguer, que ahí yo he leído bastante de las cartas que se mandaron de los y desde marzo ya son interesantes, porque en eso tienes razón, Nana. Ya había una intuición de lo que podía pasar, al menos de los peligros. Había una evaluación de la amenaza más o menos certera por parte de Silvestre. Y sorprende, ¿no? Es decir, joder, ¿por qué te Sí, tomas las decisiones que tomas si tío, es ya curioso. sabías esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, viva San Fernando, efectivamente, para todos los zapadores, que fue ayer. Y poco más. Miguel, solo queda a ti. Nada, reiterar el agradecimiento a vosotros dos, por siempre, como siempre, porque es un verdadero lujo y placer compartir estos momentos y, por supuesto, a todo el público bueno, por ese cariño, ese respeto. Ese fair play que tienen tanto entre ellos como con nosotros, en esta comunidad de este canal maravilloso que tienes. Y nada, y aquí a seguir al pie del cañón cuando se pueda, pues aquí estaremos otra vez, Doña Ana y yo aquí dando guerra. Perfecto, pues en los comentarios de este vídeo, si están ustedes interesados en algún tema en concreto que tenga que ver con el desastre y Sí. demás, que nos lo dejen en los comentarios de este vídeo, porque ya imagínense que hay como 300 comentarios por cada vídeo y es muy difícil a veces centrar el tiro. Si los Sí. ponen en este vídeo, en los comentarios que hagan al vídeo en diferido, me refiero, ¿eh? A los comentarios que aparecen después en el vídeo en diferido, ahí pueden hacer ustedes sus propuestas para que Miguel y Ana Sí, puedan leerlos y contestamos puedan ver en efectivamente lo lo que que están podamos, siempre diciendo. contestamos. Sí, Ahí sí, está, sí. eso, efectivamente. Pues nada, yo lo dejo en vuestras manos. Y nada, a ustedes pues les emplazo para el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por darle al me gusta y nos vemos en el siguiente.